This message, Hebrews chapter 6, part 2, by Brother William Marion Branham, was delivered Sunday evening, September 8, 1957, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. El mensaje, Hebreos capítulo 6, parte 2, fue predicado originalmente en inglés por el hermano William Marion Branham, un día domingo en la tarde, 8 de septiembre de 1957, en el Tabernáculo Branham, en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. To study his precious word. I come in a while ago and I was packing two Bibles. And I had a little interview with a lady back here. And I told her if I preached out of both of them, I'd have a pretty good text. Para estudiar su preciosa palabra. Llegué hace un rato y cargaba dos Biblias, y tuve una pequeña entrevista con una señora aquí atrás, y le dije que si predicaba de las dos, resultaría con un texto bastante bueno. But this is a Greek lexicon, so just something I want to read out of this tonight. It's the word-for-word interpretation from original Greek into English, and it's been a lot of help to me along the line. Pero este es un lexicón griego, así que solo es por algo que quiero leer en esta noche. Es la interpretación palabra por palabra del griego original al inglés, y me ha sido de mucha ayuda a lo largo de esto. And I just wanted to read something out of it because now we're studying in this book of Hebrews, and we're just now coming to the real deep meaning. Y solo quiero leer algo de allí porque ahora estamos estudiando este libro de Hebreos. Y apenas ahora estamos entrando en los verdaderos significados profundos. And I told Brother Neville a few minutes ago, we're getting into the part where the people scratch their heads and I don't believe that. That's the type we get into. That's where we like it. Y le dije al hermano Neville hace unos momentos, estamos entrando a la parte en donde la gente se rasca la cabeza y dice, yo no creo eso. Ven, a esa parte entramos. Allí es donde nos gusta. Some minister said to me, he said, well, I guess there'll be a lot of head scratching. I said, that's what we want to do. Un ministro me habló, me dijo, bueno, me imagino que se rascará mucho la cabeza. Yo dije, eso es lo que queremos hacer. See, the Bible only can have one meaning. It can't have two meanings. And if one part of the Bible says one thing and another part of the Bible says something else, then something's wrong. Ven, la Biblia solo puede tener un significado. No puede tener dos significados. Y si una parte de la Biblia dice una cosa y otra parte de la Biblia dice otra, entonces algo anda mal. Ven. It's got to say the thing all the way through. But remember, in studying the Bible, it's hid from the eyes of the wise and prudent and revealed to babes because it is of a spiritual book. Tiene que decir eso en todas partes. Pero recuerden, en el estudio de la Biblia, ha sido escondido de los ojos de los sabios y de los entendidos y revelado a los niños, por cuanto viene de un libro espiritual. And it's not a Western book, it's an Eastern book. And there's only one thing can interpret it, and that's the Holy Spirit. And I know that each one of us want to say that the Holy Spirit's telling us what we believe in it. Y no es un libro occidental, es un libro oriental. Y solo hay una cosa que lo puede interpretar, y ese es el Espíritu Santo. Y yo sé que cada uno quiere decir que el Espíritu Santo nos está diciendo lo que creemos de él. Well, now, if every scripture lines up exactly the same, then that is the Holy Spirit. Amen. If it doesn't line up and got a gap here and a gap over here, then there's something wrong. Amen. With our belief. And oh, it's a marvelous book. Bueno, pues, si cada escritura cuadra exactamente, entonces ese sí es el Espíritu Santo. Si no cuadra y tiene una laguna aquí y una laguna acá, entonces hay algo errado con nuestra creencia. Y, oh, es un libro maravilloso. Now, I want you to do this while we're studying. Now, we got to leave early in the morning for Wyoming, the Lord willing. Pray for us.
Ahora, quiero que hagan esto mientras estamos estudiando. Tenemos ahora que salir temprano en la mañana para Wyoming, si el Señor lo permite. Oren por nosotros. And this next week, Brother Grim Snelling here, he's present, I heard him just a few minutes ago making this announcement, and this church is in full cooperation with his revival, and we're praying to God to give him an exceeding abundant great revival. Y esta próxima semana, el hermano Graham Snelling aquí está presente, lo escuché hace unos minutos dar su anuncio, y esta iglesia está en plena cooperación con su avivamiento. Y le estamos orando a Dios que le dé un gran avivamiento muy abundante. Brother Graham held a revival for Brother up here at Charleston, Brother Junior Cash, and there was right on 100 converts, I believe, 84 converts. So to that we give God praise. And we trust that it'll have 584 up here at this place here. El hermano Graham tuvo un avivamiento para el hermano acá en Charlestown, el hermano Junior Cash, y hubo alrededor de 100 convertidos, creo. 84 convertidos. Así que alabamos a Dios por eso. Y confiamos que tendrá 584 aquí en este lugar. Brother Graham met me today and he said, now, Brother Bill, I'm sure that you understand that I'm not here to start up another work in opposition to the tabernacle because I'm part of the tabernacle. El hermano Graham se reunió conmigo hoy y dijo, bueno, hermano Bill, estoy seguro que usted entiende que yo no estoy aquí para empezar otra obra en oposición al tabernáculo, porque yo soy parte del tabernáculo. He's just here to, he feels upon his heart that he wants to hold a revival and the Lord leading him to do it, and he invites the converts and has a church to pour him right down. Here's a church home if you get converted. Él simplemente está aquí para, él siente en su corazón que quiere tener un avivamiento y el Señor lo está guiando a hacerlo. Y él invita a los convertidos y tiene una iglesia para llevarlos. Aquí hay una iglesia local en donde reunirse si usted entra y se convierte. And it's our duty as Christians to back him up with everything we can. And the Lord bless Brother Grimm. And you're everyone accordingly invited to Brother Grimm's meeting up here with full permission from this church with the full cooperation to help him in any way we can for the lost souls and for the kingdom of God. Y es nuestro deber como cristianos respaldarlo en todo lo que podamos. Y el Señor bendiga al hermano Graham. Y ustedes, cada uno está cordialmente invitado a la reunión del hermano Graham aquí, con todo el permiso de esta iglesia, en completa cooperación para ayudarlo de cualquier manera que podamos, en favor de las almas perdidas y para el reino de Dios. Lord bless you, Brother Graham. Give you a great meeting. You don't know when he's going to close. He's just starting. And so, Brother Grimm's had, like myself, many ups and downs. That's the way life runs. It makes you appreciate the ups after you went through the downs. El Señor lo bendiga, hermano Graham, que le dio una gran reunión. Él no sabe cuándo concluirá, apenas está empezando. Y así que el hermano Graham ha pasado como yo por muchos altos y bajos. Así es la vida. Hace que se aprecien los altos después que uno ha pasado por los bajos. If a man makes a drop and lays there, he's a coward. I got confidence that a man will rise and try again. That's right. I'm sure you can interpret what I mean. Now, don't forget it, this coming week. Si un hombre cae y se queda allí, él es un cobarde. Yo tengo confianza cuando un hombre se levanta y lo intenta otra vez. Correcto. Estoy seguro que ustedes pueden interpretar lo que quiero decir. Ahora, no olviden eso, esta semana entrante. Now, in this book of the Hebrews, we won't take the background tonight. Now, next Sunday, the Lord willing, Brother Neville will announce, Brother Cocksure, some of them will let him know, if we get in time for next Sunday's meeting, he'll announce it on the radio. Ahora, en este libro de los Hebreos, no vamos a repasar la base en esta noche. Ahora, el próximo domingo, si el Señor lo permite, el hermano Neville dará el anuncio. El hermano Cox aquí o alguno de ellos les harán saber. Si llegamos a tiempo para la reunión del próximo domingo, él lo anunciará por la radio. And we're, y'all listen to his radio now, and invite all your neighbors to listen. I really get joy out of listening to their preaching and singing, the Neville Quartet. Y estamos
Ahora todos escuchen su programa radial e inviten a todos sus vecinos a que escuchen. Yo disfruto mucho escuchando sus predicaciones y alabanzas al cuarteto Neville. Now don't say that because he's sitting here. If I said that and didn't mean it in my heart, I'd be a hypocrite. Right. I'd have to repent. But I mean it. Now I'd rather give him a little rosebud now than a whole reef after he's gone. Amen. Yo no lo digo porque él está aquí sentado. Si dijera eso y yo no lo dijera de corazón, sería un hipócrita. Es cierto, tendría que arrepentirme, pero soy sincero y prefiero darle un capullo de rosa ahora que toda una corona después que haya partido. One time I was walking out the door there and there's a lady come by and she said, "Brother Branham, oh how I enjoyed that message." I said, "Thank you. Made me feel good." Somebody else come out and said, "Brother Branham, I enjoyed that message." I said, "Thank you." En una ocasión yo iba saliendo allí por la puerta y una señora vino y dijo, "Hermano Branham, oh, cómo me gocé con ese mensaje." Le dije, "Gracias, me hizo sentir bien." Alguien más pasó, dijo, "Hermano Branham, me gocé con ese mensaje." Yo dije, "Gracias." There's a little preacher there from up here in the north part of the country, in the state. He said, "Bless God, I don't want people to brag on me like that." I said, "I do." And I said, "There's just one difference between me and you. I'm honest about it." That's right. Allí estaba un predicadorcito, procedente de aquí del norte de la región, del estado. Él dijo, "Dios bendito, yo no quiero que la gente me ande alabando así." Le dije, "Yo sí." Y dije, "Solamente hay una diferencia entre usted y yo. Yo soy sincero al respecto. Es verdad." We all like to hear nice words said about us. And I think it's nice to say nice words about it. And if you want somebody to say nice words about you, say some nice words about somebody else. That's the way it is. Then you'll always say the nicest things you can about everybody. And that makes the wheel roll better. A todos nos gusta oír que hablen palabras amables de nosotros. Y yo pienso que es bonito hablar palabras bonitas en cuanto a esto. Y si usted quiere que alguien hable palabras amables de usted, hable palabras amables de alguien más. Así es como se logra eso. Entonces ustedes siempre dirán lo mejor que puedan de toda persona. Y eso hace que la rueda gire mejor. Now, in this next Sunday, the Lord willing, to my opinion, we got just getting deeper and deeper into these great mysteries of God. Ahora, acerca de esto el domingo entrante, si el Señor lo permite, en mi opinión, entramos, simplemente vamos profundizando más y más en estos grandes misterios de Dios. We're going into Melchizedek, who he was, where he come from, where he went, what happened to him, and all about Melchizedek. Vamos a entrar en Melquisedec, quién era, de dónde vino. ¿A dónde fue? ¿Qué fue de él? Y todo lo relacionado a Melquisedec. And now, last Wednesday night, Brother Neville hit on the finishing chapter of the supreme deity and the priesthood of our Lord Jesus, which starts out in the beginning, God in sundry times and diverse manners spake to the fathers by the prophets, in this last day has spoken to us through his Son, Christ Jesus. Y ahora, el miércoles pasado en la noche, el hermano Neville tocó el capítulo final de la Deidad Suprema y el sacerdocio de nuestro Señor Jesús, el cual en el principio comienza, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en este día postrero nos ha hablado por su Hijo, Cristo Jesús. Then he goes on and begins to tell and pattern who he was. Brings him on down to the fifth chapter. At the end of the fifth chapter, then beginning at the sixth chapter, we got this in our lesson this morning. Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on to perfection. Luego él continúa y empieza a hablar y a establecer un patrón de quién era él. Lo trae hasta el capítulo 5, al final del capítulo 5. Entonces, empezando en el capítulo 6, vimos esto en nuestra lección de esta mañana. Por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. How many enjoy the message on perfection?
Let us go on to perfection. That was our message this morning in the sixth chapter of the Hebrews. ¿Cuántos disfrutaron el mensaje de la perfección? Vamos adelante a la perfección. Ese fue nuestro mensaje esta mañana, en el capítulo 6 de Hebreos. Now we're just getting into the place to where we begin to get the real part. All we can all agree upon these things, upon the deity of Christ and Him being the Son of God and how He was with God and God was with Him and He was in God, God in Him and so forth. We all agree upon that. But now from here on, I don't know how we're going to agree. Ahora apenas vamos entrando al lugar donde empezamos a captar la parte esencial. Oh, todos podemos estar de acuerdo sobre estas cosas, sobre la deidad de Cristo, y que Él es el Hijo de Dios, y cómo Él estaba con Dios, y Dios estaba con Él, y Él estaba en Dios, y Dios en Él, y demás. Todos estamos de acuerdo en eso. Pero ahora, de aquí en adelante, no sé si vamos a estar de acuerdo. So whatever it is, every few nights, we're going to give you a chance to write me a little note and tell me what you think about it. Then I'll have to answer a question. Entonces, cualquier cosa que sea, cada ciertas noches les daremos la oportunidad de escribirme una notita y decirme lo que piensan al respecto. Luego tendré que responder a las preguntas. If I can't get them, I'll say, Brother Neville, what do you think about that? I'll say, there he is, let him answer it. That's when I read the Greek. And that's when he's going to read the lexicon, the Greek. I mean, it's time for me too also. Y si yo no puedo, diré, Hermano Neville, ¿qué piensa usted acerca de eso? Diré, allí está él, que él dé la respuesta. Entonces es cuando él va a leer el léxico, sacará el griego. Creo que también sería hora para que yo lo saque. But now, if we will get down and be real sincere, amen, and really come for one purpose, that's to learn. I want to learn too. And the Bible is written, said it is, the scriptures are of no private interpretation. Pero ahora, es si nos humillamos y somos bien sinceros, y realmente venimos con un propósito, el cual es aprender. Yo también quiero aprender. Y la Biblia está escrita, dice, ella es, las escrituras no son de interpretación privada. That means the scripture must interpret scripture. Each scripture must interpret the other, all the way through the Bible, to make it one great thing because God can't change because He's the unchangeable God. Eso significa que la escritura debe interpretar la escritura. ¿Ven? Cada escritura debe interpretar a la otra por toda la Biblia para hacerla una gran cosa, por cuanto Dios no puede cambiar, pues Él es el incambiable Dios. Now, leaving... Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on to perfection. I like Paul saying those things. Paul never was a person that liked to stay too long in one place. He liked to move on deeper. Ahora, dejando, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Me gusta que Pablo diga esas cosas. Pablo nunca fue una persona que le gustó quedarse mucho tiempo en un lugar. A él le gustaba profundizar más. One time in the scripture he said, forgetting those things which are in the past, I press towards the mark of the high calling. See? He keeps pressing on. Una vez él dijo en la escritura, yo, olvidando esas cosas en el pasado, prosigo hacia la meta del supremo llamamiento. ¿Ven? Él prosigue adelante. Here he said, now forgetting the principles of the doctrine of Christ, who he was, what he was, let's go on to perfection. Aquí él dijo, olvidando ahora los rudimentos de la doctrina de Cristo, quién era él, lo que él era, vamos adelante a la perfección. Now we want to find out, could we be perfect? And we found out in the scriptures this morning, Matthew 5:28, that Jesus said that we had to be just as perfect as God was, or we wouldn't go in. Ahora, lo primero, quisimos averiguar si podíamos ser perfectos. Y nos dimos cuenta en las escrituras esta mañana, Mateo 5:28, que Jesús dijo que nosotros teníamos que ser tan perfectos como lo fue Dios.
o no entraríamos. Then we found out there was everyone born in sin, shaped in iniquity, come to the world speaking lies. And there was not one sound thing about us. So how can we ever be perfected? Luego vimos que cada uno de nosotros nació en pecado, formado en iniquidad. Venimos al mundo hablando mentiras. Y no había ni una cosa buena en nosotros. Así que, ¿cómo pudiéramos llegar a la perfección? Now here's what we find out then. Over reading scripture with scripture, that Jesus, by one sacrifice, perfected forever his church. Ahora, aquí está entonces lo que encontramos. Al leer, comparando escritura con escritura, que Jesús, por un sacrificio, perfeccionó para siempre a su iglesia. We are then perfect through Christ, and we are free from judgment. Through Christ. We shall never die through Christ. We have lost death and found life through Christ. Él. Nosotros entonces somos perfectos por medio de Cristo. Y estamos libres del juicio por medio de Cristo. Nunca moriremos por medio de Cristo. Hemos dejado la muerte y encontrado la vida por medio de Cristo. Not through any church. Not through any denomination, not through any fantastic, not through speaking with tongues, not through shouting, not through shaking, not through dancing in the Spirit, but by grace. Amen. No es por medio de alguna iglesia, no es por medio de alguna denominación, no es por medio de algo fantástico, no es por hablar en lenguas, no es por gritar, no es por temblar, no es por danzar en el Espíritu. Sino por gracia. God calls who he will. And it's all by election we find out. We find out that it's not him that wants to be saved. Not him that willeth or him that runneth. It's God that showeth mercy. Dios llama a quien él quiere. Y nos damos cuenta que todo es por elección. Nos damos cuenta que no es del que quiere ser salvo, no del que quiere, ni del que corre. Es Dios que tiene misericordia. And no man can come to Jesus except God draws him first. So what you got to do with it anyhow? You haven't got nothing to do with it. You're out of the picture altogether. Y ningún hombre puede venir a Jesús a menos que Dios primero lo traiga. Entonces, ¿qué tiene que ver usted con eso de todas maneras? Usted no tiene nada que ver con eso. Usted está completamente fuera del cuadro. We found out that man never seeks after God. It's God seeking after man. Amen. And we found out then that God is the only resource of eternal life. We found out that everything that is eternal has no beginning or no end. Vimos que el hombre nunca busca a Dios. Es Dios que busca al hombre. Y nos dimos cuenta luego que Dios es la única fuente de vida eterna. Descubrimos que todo lo que es eterno no tiene principio ni fin. Therefore, we find out that hell had a beginning and it has an end. And there's only no one can ever say that hell is forever. Forever, yes, forever, but not eternal. Por tanto, nos dimos cuenta que el infierno tuvo comienzo y termina. Y solamente hay, ninguno puede decir que el infierno es por siempre. Para siempre, sí, para siempre. Pero no eterno. Forever is a space of time. The Bible says forever and forever. And you look it up and find out if forever doesn't mean a space of time. Jonah said he was in the belly of the whale forever. And many other scriptures, forever, only means a space of time. Para siempre es un espacio de tiempo. La Biblia dice por siempre y para siempre. Y ustedes búsquenlo y vean si para siempre no significa un espacio de tiempo. Jonás dijo que él estuvo en el vientre de la ballena para siempre. Y en muchas otras escrituras, para siempre únicamente significa un espacio de tiempo. But eternal. That's forever. That's forever and forever and forever and forever and forever. It's the eternal
And we find out that hell isn't eternal, but it's forever. Pero eterno, sí es para siempre. Es para siempre y para siempre y para siempre y para siempre y para siempre. Es lo eterno. Y nos damos cuenta que el infierno no es eterno, sino que es para siempre. And the reason you have to watch those words now. If you don't, you get mixed up. Now remember, just those things which had no beginning has no end. Y entonces, por eso es que tienen que vigilar esas palabras. Si ustedes no lo hacen, se confunden. Ahora recuerden, solo esas cosas que no tuvieron comienzo no tienen fin. Therefore Jesus said, he that heareth my words and believeth on him that sent me has life forever. Does that sound right? No, has eternal life. Por tanto, Jesús dijo, el que oye mis palabras y cree en el que me envió, ¿tiene vida para siempre? ¿Suena correcto eso? No, tiene vida eterna. And the word eternal is God. The word, here it is right here in the Greek lexicon, Zoe, God's life in you. And you're just as eternal as God is eternal. Because you've got God in you. Y la palabra eterna es Dios. La palabra, aquí está en el léxico griego, Zoe, la vida de Dios en usted. Y usted es tan eterno como Dios es eterno, por cuanto usted tiene a Dios por dentro. Your old nature died, the nature of the world, and you become a new creation. And your desires, that old life that had a beginning when God breathed the breath into your nostrils when you were born, that life of carnal nature died. Amen. And it had a beginning and it had an end. And it died and was done away with forever. Amen. The old nature. And God came in with a new nature. Esa antigua naturaleza suya murió, la naturaleza del mundo, y usted ha llegado a ser una nueva creación. Y sus deseos, esa vida anterior que tuvo origen cuando Dios sopló el aliento en su nariz, cuando usted nació, esa vida de naturaleza carnal murió y tuvo un comienzo y tuvo un fin y murió y fue descartada para siempre, la vieja naturaleza. Y Dios entró con la naturaleza nueva. Then love, joy, peace, long suffering, gentleness, peace, patience, meekness and kindness, that entered and taken the place of malice and temper and hatred and immolation, strife and all those things. Entonces amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, paz, paciencia y mansedumbre y bondad. Eso entró y tomó el lugar de malicia y del mal genio y odio y competencia, pleitos y todas esas cosas. It took its place when you passed from death unto life. You get it real close now? Amen. So listen, there is only one form of eternal life. Find it. That is God alone. Has eternal life. The Bible said so. Eso ocupó ese lugar cuando usted pasó de muerte a vida. ¿Lo están captando mejor ahora? Entonces, escuchen, solamente hay una forma de vida eterna. Encuéntrenla, pues solo Dios tiene la vida eterna. La Biblia sí lo dice. God alone has eternal life. And if a man's going to suffer in hell forever, he's got to have God, eternal. Solo Dios tiene vida eterna. Y si un hombre va a sufrir en el infierno para siempre, él tiene que tener a Dios, lo eterno. But I say that there, now remember, I'm not saying there's not a burning hell. There is a burning hell, fire and brimstone, where the fire isn't quenched and the worm never dies. A fire and brimstone.
a punishment. Pero yo digo que, ahora recuerden, yo no estoy diciendo que no hay un infierno ardiente. Hay un infierno ardiente, fuego y azufre, donde el gusano es, el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. Y de fuego y azufre, un castigo. It may last for 100 billion years, but it has to have an end. For hell was created for the devil and his angels. Puede ser que dure por 100 billones de años. No obstante, tiene que tener un fin, pues el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. And everything that the very God himself, which was in the beginning, everything come off of God. Y todo lo que Dios mismo, lo cual vino a existir en el principio, todo provino de Dios. When the very spirit, let's take the spirit of love. That was the great fountain of God, pure, unadulterated. From that come in a perverted love. Then it come into human love. Then it come into sexual love. Then it come into other love. Loves and loves, and this keeps perverting down till it becomes to just filth. Cuando el espíritu mismo, tomemos el espíritu de amor, esa fue la gran fuente de Dios, pura, no adulterada. Después de eso vino un amor pervertido. Luego vino a ser amor humano. Luego vino a ser amor sexual. Luego vino en otros amores. Amores y amores, y continúa pervirtiéndose hasta que no llega a ser más que inmundicia. But all those things had a beginning, and someday it'll wind right straight back to the original. It's eternal. Where lust, human love, passion love, all those loves will have to cease. No obstante, todas esas cosas tuvieron un comienzo. Y algún día regresará directamente al original, eso es lo eterno, donde la lujuria, el amor humano, el amor apasionado, todos esos amores tendrán que cesar. All these make-beliefs of faith will have to cease. There's one true faith. All others will have to cease. They were perverts off of this real fountain. Todas estas manufacturas de la fe tendrán que cesar. Existe una fe verdadera. Todas las otras tendrán que cesar. Fueron perversiones de esta fuente genuina. So therefore, hell, suffering is not eternal. Suffering was brought about because of sin. And sin introduced suffering. And when sin is finished, suffering will have to finish too. Por lo tanto, el infierno, el sufrimiento no es eterno. El sufrimiento fue producto del pecado, y el pecado introdujo el sufrimiento. Y cuando se acabe el pecado, el sufrimiento también se tendrá que acabar. And there'll be a time where sinners that's never accepted Christ, after they have been punished maybe for 100 billion years, I don't know. Maybe for 100 million years. I couldn't say. But it'll have to come to an end sometime. Because it's not eternal. Y habrá un tiempo cuando los pecadores que nunca aceptaron a Cristo, después que hayan sido castigados tal vez por 100 billones de años, yo no sé, tal vez por miles de millones de billones de años, yo no pudiera saber, pero tendrá que llegar a un fin. Algún día, porque eso no es eterno. Now, we're going to press on now towards the perfection. Now listen as we get into the message. Not laying again the foundation of repentance from dead works and from faith towards God, of the doctrine of baptisms, laying on of hands, resurrection of the dead, and eternal judgment. Ahora, vamos entonces a proseguir hacia la perfección. Ahora escuchen mientras entramos en el mensaje, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos,
la imposición de manos, la resurrección de los muertos y juicio eterno. Now listen. We got a picture here now. Now right here's where we're going to get some great disagreements. Now you've got to see where the picture is. Paul is trying here to separate law from grace. Ahora escuchen. Tenemos ahora un cuadro aquí. Ahora aquí es donde vamos a tener algunos tremendos desacuerdos. Ahora ustedes tienen que ver dónde está el cuadro. Pablo está intentando aquí separar la ley de la gracia. We've got two pictures. One the carnal, one the spiritual. And Paul's trying to deviate between the two to show the Jews. Tenemos dos cuadros. Uno el carnal, uno el espiritual. Y Pablo está tratando de separar los dos para mostrarlo a los judíos. This letter is to the Hebrews. And all the Hebrews is trying to show the pattern of the Old Testament type in the New. So you've got two pictures here under consideration. Esta carta es para los hebreos. Y por todo hebreo se está queriendo mostrar el patrón del Antiguo Testamento como tipo del Nuevo. Así que ustedes tienen aquí dos cuadros que se están considerando. Now listen close as we read. Now I said, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on to perfection. Ahora, escuchen con atención mientras leemos. Ahora, él dijo, dejando ya los principios de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Now we got that this morning, how that we are perfected. Perfected. Absolutely spotless and blameless. Not one sin on us. Amen. Are you above temptation? Never. Do you sin every day? Yes, sir. But yet we are perfected because we are in Him. Ahora, cubrimos eso esta mañana. ¿Cómo somos perfeccionados? Perfeccionados, absolutamente sin mancha y sin culpa, sin tener nosotros un solo pecado. ¿Están ustedes por encima de la tentación? Nunca. ¿Pecan ustedes a diario? Sí, Señor. Pero con todo, somos perfectos porque estamos en Él. And God can no more judge us than nothing. He couldn't be righteous. He's already judged us in Him. When He judged Christ, He judged me. He judged you. And He can't judge me again because He took my judgment. Y Dios no pudiera juzgarnos en lo absoluto. No sería justo. Él ya nos juzgó en Él. Cuando Él juzgó a Cristo, Él me juzgó a mí. Él los juzgó a ustedes, y no puede volverme a juzgar porque Él ya recibió mi juicio. If I've been redeemed and I got a ticket to show that I've redeemed my watch in the pawn shop, let somebody try to take it back to the pawn shop once. When I've got a ticket, I have redeemed it. Si yo he sido redimido, si tengo un comprobante que he redimido mi reloj de la casa de empeño, que alguien trate de devolverlo a la casa de empeño, siendo que tengo un comprobante, yo lo he redimido. If the devil would try to put punishment on me, I've got a ticket that shows I've been redeemed. Yes, sir. No more judgment. Y si el diablo tratará de ponerme un castigo, tengo un comprobante que muestra que yo he sido redimido. Sí, Señor. No más juicio. He that heareth my words, believeth on him that sent me, has eternal life, and shall never come to the judgment, but has passed from death unto life. That's my ticket. He gave the promise. El que oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y nunca vendrá a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Ese es mi comprobante. Él dio la promesa. Now the picture here, not laying again the foundations of repentance from dead works and faith towards God, the doctrine of baptism, laying on of hands, resurrection of the dead, eternal judgment. Ahora, entonces el cuadro aquí, no echando otra vez los fundamentos del arrepentimiento,
de obras muertas y fe hacia Dios, la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, la resurrección de los muertos, del juicio eterno. I remember, did you notice that word used again? We used it this morning, eternal judgment. When God once speaks, it's eternal. It cannot be changed a bit. So the judgment is eternal. It's always the judgment. Ahora recuerden, ¿notan que esa palabra es usada otra vez? Esta mañana la usamos, juicio eterno. Una vez Dios habla, es eterno. Eso no puede ser cambiado ni en lo más mínimo. Así que el juicio es eterno. Es siempre el dictamen. And no matter what generation we're living in, one generation living, one law living, it's forever, for whatever time and this and that, but the judgment of God is still eternal. He has to, because he spoke the word. When God speaks the word, it has to be eternal. Amen. That's right. Y no importa en qué generación estemos viviendo, habrá una generación y habrá una ley, y es para siempre, por el tiempo que sea, y esto y lo otro, pero el juicio de Dios permanece eterno. Él está obligado por cuanto habló la palabra. Cuando Dios habla una palabra, tiene que ser eterna. Correcto. Now, let me read that out of the Greek for you. Listen how it reads. Therefore, leaving the principles of the doctrines of Christ, the atoned one, we should push towards the... Now, I can't read it. It's blurred out. Ahora, permítame leerles eso del griego. Escuchen cómo dice. Por lo tanto, dejando ya los rudimentos de las doctrinas de Cristo, el sacrificado, deberíamos de empujar hacia la... Pues no puedo leerlo, se ha borrado. Not laying again the form, here we are, not laying again the form of reformation from the works causing death. Now, this lexicon is absolutely not any interpretation at all. It's just the Greek word for what the English says. Y no echando otra vez la forma, aquí estamos. No echando otra vez el fundamento de la reforma de obras que causan muerte. Ahora, este lexicón definitivamente no es ninguna interpretación, para nada. Solo es la palabra griega de lo que dice el inglés. And it said, now we don't want, listen here, see, not laying down foundations of reformation from works causing death. Now if you get that in your mind, that he's speaking here, that forms of reformation causes death. Y allí dice... Ahora, nosotros no queremos, escuchen aquí, ¿ven? No echando los fundamentos de reforma de obras que causan muerte. Ahora, capten eso en su mente, lo cual él está hablando aquí, que fundamentos de reforma causan muerte. Paul said, leaving the principles, go to perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and a faith towards God, doctrines of baptism, laying on of hands, resurrection of the dead, eternal judgment. Pablo dijo, dejando los rudimentos, vamos a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, doctrinas del bautismo, de la imposición de manos, resurrección de los muertos, juicio eterno. Reformation forms causing death was the right words. That's actually what Paul wrote. See what he's trying to do? Fundamentos de reforma que causan muerte fueron las palabras correctas. Eso realmente es lo que Pablo escribió. ¿Ven lo que él está tratando de hacer? Now, all these things like baptisms,
One's baptized backward, one forward, one in the name of the Father, Son, and the Holy Ghost, one in Jesus' name, one this way and that way. And all these different little things of baptisms. Ahora, todas estas cosas como bautismos. Uno es bautizado hacia atrás, uno hacia adelante, uno en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, uno en el nombre de Jesús, uno de esta manera y de esa manera. Y todas estas cositas diferentes de bautismos. And of laying on our hands. Bless God, I got the gift of laying on our hands. Hallelujah. You can do it this way. Hallelujah. Laying all of that aside because that's dead works. These reformations, reforming. Y de la imposición de manos. Bendito Dios, yo tengo el don de la imposición de manos. Aleluya. Usted lo puede recibir de esta manera. Aleluya. Dejando todo eso a un lado, porque esas son obras muertas. Estas reformas, reformando. See, speaking of another class, I said, let's get away from that and go on to perfection. You get it? And the church is still lingering back in those things. Ven, él está hablando de otra clase. Ahora él dijo, apartémonos de eso y vamos adelante a la perfección. ¿Lo captan? Y la iglesia sigue quedada atrás en esas cosas. That's what they were trying to do. The early Hebrew church was trying to say, well, I was baptized by mercy and I was got this and this and all these. Things he said, now lay all of that aside, leaving it behind. Eso era lo que ellos estaban queriendo hacer. La iglesia hebrea primitiva querían decir, bueno, yo fui bautizado por inmersión y yo recibí esto y esto y todas estas cosas. Él dijo, ahora pongan todo eso a un lado, déjenlo atrás. But now did he say we shouldn't do it? Now listen to what he said about that. And this will we do, God permit. And the original said the same thing. This we shall do if God will permit us. See? This we shall do if God permit us. Pero, ahora, ¿dijo él que no debíamos de hacerlo? Ahora escuchen lo que él dijo acerca de eso. Y esto haremos si Dios lo permite. Y el original dice lo mismo. Esto haremos si Dios nos lo permite. ¿Ven? Esto haremos si Dios nos lo permite. Baptisms, laying on of hands and things, but that isn't perfect. That's only the carnal reform. And that's where the churches leave off at today, is on that carnal reform. Bautismos, la imposición de manos y cosas. Pero eso no es perfecto. Eso tan solo es la reforma carnal. Y hasta allí es donde llegan las iglesias hoy día, hasta esa reforma carnal. One of them said, oh, well, the water, the word baptism means this and it means that. And they set up organizations and one sprinkles, the other and pours, the other baptizes face forward, the other and backward, and all those things. Uno de ellos dijo, oh, pues el agua, la palabra bautismo significa esto y significa eso. Y ellos establecieron organizaciones. Y uno rocía, el otro vierte y el otro bautiza con el rostro hacia adelante, el otro hacia atrás y todas estas cosas. Some of them laying on the hands for the sick and some making apostles and some making prophets and so forth, but laying on the hands and preaching the resurrection from the dead, and which is all right, and the supreme deity of Christ, that's all right. Algunos de ellos imponiendo las manos sobre los enfermos, y algunos haciendo apóstoles, y algunos haciendo profetas y todo eso por la imposición de manos, y predicando la resurrección de los muertos, y lo cual está bien, y la deidad suprema de Cristo, eso está muy bien. But he said, all these are formal reformations. We've just been reforming. Now let us go on to perfection. You get the picture? Pero dijo él, todas estas cosas son fundamentos de reforma. Solo hemos venido reformando. Ahora vamos adelante a la perfección. ¿Captan ustedes el cuadro? Now watch. Here's where the deep part comes down. For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost,
and have tasted of the good word of God, the power of the world to come, if they shall fall away, to renew them again unto repentance, seeing that they crucify to themselves the Son of God afresh, and put him to an open shame. Entonces, fíjense, aquí es donde ahora viene la parte profunda, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, el poder del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Now I know what you legalists has got in your mind right now, but you're wrong. All right, I stand on this, and the Bible confirms it, that if God ever saved the man, he saved for time and eternity. You can't make it say anything else. Ahora, sé lo que ustedes legalistas tienen ahora mismo en mente, pero están errados. ¿Ven? Muy bien. Yo me paro en esto, y la Biblia lo confirma, que si Dios alguna vez salvó a un hombre, él es salvo por tiempo y eternidad. Ustedes no pueden hacer que ella diga algo más. Some fundamentalist came to me not long ago and said, I got you on one, Preacher Branham. I got you on. You said if a man was saved, he could never be lost. I said, that's what God said. Un fundamentalista vino a mí no hace mucho y dijo, en esto sí que lo tengo arrinconado, predicador Branham. Lo tengo atrapado. Usted dijo, si un hombre fue salvo, él nunca podría perderse. Yo dije, es lo que Dios dijo. He said, I want to ask you something. Saul was a prophet, and he prophesied. And you know he was God's anointed. The Bible said he was. And he committed suicide, and he was lost. I said, he was. I said, the Bible declares he was saved. After he became an enemy to God, he was still saved. The Bible said he was. Él dijo, yo quiero preguntarle algo. Saúl era un profeta, y él profetizó, y usted sabe que él era el ungido de Dios. La Biblia dice que lo era. Y él se suicidó y se perdió. Yo dije, ¿se perdió? Dije, la Biblia declara que él fue salvo. A pesar de que llegó a ser un enemigo de Dios, con todo, él fue salvo. La Biblia dice que lo fue. And after all, he did not commit suicide. A Philistine killed him, and David killed a Philistine for killing him. He did fall on his sword, his spear, sword, but it didn't kill him. And a Philistine killed him. Y después de todo, él no se suicidó. Un filisteo lo mató, y David mató al filisteo por haberlo matado. Él sí cayó sobre su espada, su lanza, su espada, pero él no, eso no lo mató. Y un filisteo lo mató. And then when Saul went down to the witch and she called the spirit of Samuel because he hadn't entered glory, he was in paradise under the shed blood of bulls and goats which couldn't take away sin, but he had to have a waiting place which is called paradise until he entered in. Y entonces cuando Saúl acudió a la bruja y ella invocó al espíritu de Samuel, porque él no había entrado a la gloria, estaba en el paraíso, bajo la sangre derramada de becerros y machos cabríos, lo cual no podía quitar el pecado, pero él tenía que tener un lugar de espera, lo cual es llamado paraíso, hasta que él entrara. That's where you Catholic people got mixed up. See? Now, there is no more paradise now. We go straight into the presence of God. En eso es donde ustedes, personas católicas, se enredaron. ¿Ven? Ahora ya no hay más paraíso hoy día. Nosotros entramos directamente en la presencia de Dios. And when the witch of Endor called up the spirit of Samuel, there he stood and she fell on her face. And she said, why did you deceive me? Y cuando la bruja de Endor invocó al espíritu de Samuel, allí estaba parado, y ella cayó sobre su rostro y dijo, ¿por qué me has engañado? And not only was Saul standing there, I mean Samuel, in his prophet robes, he was still a prophet. He said, why did you call me out of my rest? Said, seeing that you become an enemy to God.
Y no solamente estaba Saúl parado allí, Samuel quise decir, con sus mantos de profeta. Él seguía siendo un profeta. Él dijo, ¿por qué me llamaste de mi descanso? Dijo, viendo que has llegado a ser un enemigo de Dios. He said, well, the Urim won't speak to me anymore. The prophet can't prophesy to me no more. Neither can I have a dream. Él dijo, pues el Urim ya no me habla. El profeta ya no me puede profetizar, ni tampoco puedo soñar. Well, Samuel said, you become an enemy to God. But tomorrow the battle goes the other way. And you'll die tomorrow, and by this time tomorrow night, you'll be with me. If Saul was lost, so was Samuel. They're both together. Certainly the Bible said so. Bueno, dijo Samuel, has llegado a ser enemigo de Dios. No obstante, mañana la batalla estará a favor de la oposición, y mañana morirás. Y para esta hora, mañana en la noche, tú vas a estar conmigo. Si Saúl se perdió, entonces Samuel también. Ambos estaban juntos. Seguro. La Biblia lo dice. Now, you can be all worked up in emotion by speaking in tongues, shouting, jerking, shaking, running up down the aisle. Nothing against that. But you can make yourself believe that you're saved when you're not. You're not saved. Ahora, usted puede estimularse todo con emoción al hablar en lenguas, gritar, agitarse, temblar, correr de allá para acá por el pasillo. Nada en contra de eso. Pero usted mismo se puede hacer creer que es salvo cuando no lo es. Usted no es salvo. Your life will prove what you are. Jesus said it would. By their fruits you shall know them. Your life will prove whether you're saved or not if you never open your mouth. It'll prove what you are. La vida suya probará lo que usted es. Jesús dijo que eso lo probaría. Por sus frutos los conoceréis. Su vida probará si usted es salvo o no. Así usted nunca abra la boca. Eso probará lo que usted es. But all this workup and emotion and joining church and I've been baptized in Jesus' name. Hallelujah. I know I got it. That doesn't mean nothing. I've been baptized in Father, Son, and Holy Ghost, face forward 3 times. I got it. That means nothing. Pero todo esto de estimularse y emocionarse y unirse a la iglesia, y yo he sido bautizado en el nombre de Jesús, aleluya, sé que yo lo tengo, eso no significa nada. Yo he sido bautizado en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, con el rostro hacia adelante 3 veces, yo lo tengo, eso no significa nada. Paul said, let's go on to perfection now. We're talking about perfected, and if we'll run this down, you'll find out the perfected is the elected. I'll prove it to you in a few minutes. Amen. By the Bible. Pablo dijo, vamos adelante ahora a la perfección. Estamos hablando de ser perfeccionados, y si escudriñamos esto, encontrarán que el perfeccionado es el escogido. Se los probaré a ustedes en unos minutos, por la Biblia. Amen. It's the elected. Who God before the foundation of the world seen every one of them. And he sent Jesus to redeem that people, not the whole world. Son los escogidos que Dios, antes de la fundación del mundo, los vio a cada uno. Y Él envió a Jesús para redimir a esas personas, no a todo el mundo. He wanted to, but he had to make a way for those. And the only way he could do was to send Christ. That he might come the propitiation of our sins, that those who've been elected he could bring to him in glory. Él quería, pero tenía que hacer un camino para aquellos. Y la única manera en que podía era enviando a Cristo, para que viniendo Él pudiera hacer la propiciación por nuestros pecados, para que pudiera traer a Él en gloria a aquellos quienes han sido escogidos. Could you imagine God running his office so loosely as to say, well, maybe somebody will think real sad about me. Maybe they'll come and get saved. God don't have to beg you to do nothing. Any begging, you need to do the begging. Not God. ¿Se pueden ustedes imaginar a Dios llevando a cabo su oficio tan descuidadamente como para decir, bueno, tal vez algunos sentirán mucha tristeza por mí y tal vez vengan y sean salvos?
Dios no tiene que rogarle a usted que haga nada. Si hay que rogar, es usted quien necesita rogar, no Dios. And then Christ died to save those who God by foreknowledge elected to meet him yonder without spot or wrinkle before the foundation of the world. He's seen you in glory. Amen. That's what the Bible said. Ephesians, the first chapter. Fifth chapter, the first verse. Y entonces, Cristo murió para salvar a aquellos a quienes Dios, por previo conocimiento, eligió para que lo encontraran a Él allá, sin mancha ni arruga. Antes de la fundación del mundo, Él los vio a ustedes en gloria. Eso lo dice la Biblia. Efesios, el capítulo 1. El capítulo 5, el versículo 1. God predestinated by foreknowledge. Now, if God did that, predestinated us, before the foundation of the world, and knew every one of us by name, before the foundation of the world, and elected us to eternal life, and sent Jesus Christ to redeem us, that 6,000 years ago He saw us, that we might appear to His praises and glory, how can you ever be lost? Dios predestinó por previo conocimiento. Ahora, si Dios hizo eso, de predestinarnos desde antes de la fundación del mundo, y nos conoció a cada uno por nombre desde antes de la fundación del mundo, y nos eligió para vida eterna, y envió a Jesucristo para redimirnos, siendo que hace 6,000 años Él nos vio, pudiendo así ser manifestados para alabanza suya en gloria, ¿cómo pueden ustedes llegar a perderse? Now, if you're saved, you're saved. If God saves you tonight knowing He's going to lose you 10 years from today, He's defeating His own purpose. The infinite, almighty, eternal, everlasting wisdom God doesn't know enough then to know that whether you will hold out or whether you won't. Ahora, si usted es salvo, es salvo. Si Dios lo salva a usted en esta noche sabiendo que lo va a perder dentro de 10 años, Él está defraudando su propio propósito. El Dios infinito, todopoderoso, eterno, con la sabiduría sempiterna, y luego no es capaz para saber si usted se aferrará o no. Then when He saves you, and say, well, I'll give Him a trial and see what He do, then He does not know the end from the beginning. Entonces, cuando Él lo salva a usted y dice, bueno, lo intentaré, veré lo que Él hará, entonces Él no sabe el fin desde el principio. God knows what He's doing. Don't you never worry about that. It's you and I stumbling along. Amen. God knows what He's doing. And He knew whether we'd hold out or what we would do. Dios sabe lo que está haciendo. No se vaya a preocupar usted nunca por eso. Somos usted y yo que tropezamos por el camino. Dios sabe lo que está haciendo. Y Él sabía si nosotros, si nos aferraríamos o lo que nosotros haríamos. Now the Bible said that Esau and Jacob, before either child was born, God said, I love one and hate the other one. Before they even breathed their first breath, that His election might stand true. Ahora, la Biblia dice que Esaú y Jacob, antes que cualquiera de los niños naciera, Dios dijo, a uno amé y al otro aborrecí, antes de que ellos siquiera tomaran su primer aliento, para que su elección permaneciera fiel. Who was Abraham? We'll get to him in a few minutes down here. Who was he that God should call? Save him without anything. ¿Quién era Abraham? Llegaremos a él en unos minutos aquí más abajo. ¿Quién era él para que Dios lo llamara? Lo salvó sin nada. God makes a covenant, man, man breaks his covenant. But God made this covenant with himself and swore to it to himself. Man has nothing to do with it. God's own foreknowledge. He done it anyhow. Dios hace un pacto con el hombre rompe su pacto. Pero Dios hizo este pacto consigo mismo y se lo juró a él por sí mismo. El hombre no tiene nada que ver allí. Es el propio conocimiento previo de Dios. Él de todas maneras lo hizo. Now you say, well, Brother Branham, then if I become a Christian, I can just do anything I want to. Absolutely. If you're a Christian, do anything you want to, and I'll guarantee you won't have any desire to do wrong. Ahora usted dice, bueno, hermano Branham, entonces si yo llego a ser un cristiano, ¿puedo hacer todo lo que yo quiera?
Absolutamente. Si usted es un cristiano, haga todo lo que usted quiera. Y yo le garantizo que usted no tendrá ningún deseo de hacer el mal. You do anything? I've always did just what I wanted to. And if I serve the Lord because I'm afraid I'm going to hell, I'm not serving Him right. If I live true to my wife because I'm afraid she'll divorce me, I'm not a very good husband. Usted hará lo que quiera. Yo siempre hice justamente lo que quería. Y si yo sirvo al Señor por temor de que me voy a ir al infierno, no estoy sirviéndole bien a Él. Si yo le soy fiel a mi esposa por temor a que ella me va a divorciar, yo no soy un esposo muy bueno. But I wouldn't hurt her for nothing, for I love her. That's how it is with Christ. When a man is born of the Spirit of God, not because he shouted, spoke in tongues or some emotion, but in his heart, love come in and taken the place of the world. Pero yo no la heriría a ella por nada, porque la amo. Así es con Cristo. Cuando un hombre ha nacido del Espíritu de Dios, no porque él gritó, habló en lenguas o alguna emoción, sino que en su corazón el amor entró y ocupó el lugar del mundo. I tell you, he loves him. He walks by him every day. Amen. You don't have to tell him it's wrong to do this or that or the other. He knows it's wrong. And he walks, he's an ordained product of God's sovereign grace. Amen. Exactly. Déjeme decirle, Él lo ama, camina a su lado a diario. Uno no le tiene que decir, no hagas esto, eso o lo otro. Él sabe que eso está mal y camina. Él es un producto ordenado de la gracia soberana de Dios. Exactamente. For it is impossible for those which were once enlightened made partakers of the heavenly calling. Now we sometimes believe that that was the man who once was enlightened and fell away again. But the Bible doesn't read it that way. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, hechos partícipes del llamamiento celestial. Ahora, hemos llegado a creer que ese era el hombre que una vez fue iluminado y volvió a recaer. Pero en la Biblia no se lee de esa manera. It's absolutely impossible for a man, he says here, that has received the Holy Spirit to ever fall away. I'll read it and find out that isn't right. Watch here. Take the text, the whole text and the context rather. Es absolutamente imposible que un hombre, dice él aquí, que ha recibido el Espíritu Santo, que llegue a recaer. Ahora léanlo y vean si eso no está correcto. Fíjense aquí, tomen el texto. Todo el texto y el contenido, contexto quise decir. Now he's beginning to talk about what is it? Let's go on to perfection. Now I said not carnal laying the foundation here of doctrines and baptism and reformations and so forth. Let's not do that. Let's go on to perfection. Ahora él está empezando a hablar de qué? Vamos adelante a la perfección. Ahora él dijo, no algo carnal, echando el fundamento aquí de doctrinas y bautismos y reformas y demás. No hagamos eso. Vamos adelante a la perfección. The subject is perfection. And perfection comes by Christ. And how do we get in Christ? By joining the church? By one spirit. We're all baptized into one body. El tema es perfección. Y la perfección viene por Cristo. ¿Y cómo entramos en Cristo? ¿Por unirnos a la iglesia? Por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Not by one tongue talked in, one hand shook in, one water baptized in, but by one spirit. We are baptized into one body. You get it? That's the perfection. No es porque uno habló en lenguas que entró, que uno haya entrado por un saludo de manos, uno que haya entrado por el bautismo de agua, sino por un espíritu somos bautizados en un cuerpo. ¿Lo captan? Esa es la perfección. And when you come into that, you are in Christ. And the world is dead to you. And you walk with the Lamb each day. And your steps are ordained of God. What to do? Y cuando usted entra en eso, usted está en Cristo. Y el mundo ha muerto para usted. Y usted camina a diario con el Cordero. Y sus pasos son ordenados de Dios para lo que debe hacer. Oh, the trials and testings.
that we go through. You say, do you have testings? Yes, sir. What is grace is what God did for me. Works is what I do for God. Oh, las luchas y pruebas por las que pasamos. Ustedes dicen, ¿tiene usted pruebas? Sí, señor. ¿Qué es? La gracia es lo que Dios hizo por mí. Las obras es lo que yo hago por Dios. Now they make a doctrine out of it. They think it works is what wins your merits. If it is, it is a free gift. Ahora, ellos harán una doctrina de eso. Piensan que las obras es lo que les gana los méritos. Si es así, no es un don gratuito. Grace is what God did for you. By grace you're saved. And works is what you do in appreciation of the grace that he showed to you. And if you love him, you like to do the works of the Lord. Certainly. Because then you love him. La gracia es lo que Dios hizo por usted. Por gracia usted es salvo. Y las obras es lo que usted hace en apreciación por la gracia que él le mostró a usted. Y si usted lo ama a él, a usted le gusta hacer las obras del Señor. Seguro. Porque entonces usted lo ama a él. Accepting Mitty Broy as my wife was what love done for her. What she does in appreciation, she's a nice woman, stays home, takes care of the children, and lives a good, true life. That's not because we're not married. We are married. But she does that in appreciation. Aceptar a Meda Broy como mi esposa fue lo que el amor hizo por ella. Lo que ella hace en agradecimiento es ser una buena mujer. Se queda en casa, cuida de los niños y es fiel con una vida buena. Eso no es porque no estemos casados. Ya estamos casados. No obstante, ella lo hace en agradecimiento. If she run downtown every day and tuck in every 10-cent store and up and down the streets and never wash the dishes or anything else, we are still married. Absolutely. Así ella fuera al centro diariamente y entrara a toda tienda de baratillo y recorriera todas las calles y nunca lavara los platos o no hiciera nada, a pesar de todo, estamos casados. Absolutamente. When I took my vow, that settles it. She's my wife as long as there's life in us. She's my wife. That's her vow. Man. But what appreciation she does for that. She stays home and takes care of the children and tries to be a real wife. Cuando yo di mi voto, allí queda establecido. Ella es mi esposa. Mientras haya vida en nosotros, ella es mi esposa. Ese es el voto de ella. Pero en gratitud por eso, ella se queda en casa y cuida de los niños y se esfuerza por ser una verdadera esposa. I could run out and be gone all the time, just gatting about over the country. And let her half starve or anything. Let the children go without something to eat. We're still married. If she even divorces me, I'm still married. As long as there's life in my body, I took that vow until death we separate. That's right. We're still married. Yo pudiera salir y ausentarme todo el tiempo vagando por el país y dejar que ella pase hambre o sin nada, dejar a los niños sin qué comer. Aún estamos casados. Si aún ella me divorcia, yo todavía sigo casado. Mientras haya vida en mi cuerpo, yo di ese voto hasta que la muerte nos separe. Correcto. Aún estamos casados. But yet I make a poor excuse of a husband. She'd make a poor excuse as a wife. So if we love one another, we stick together and pull the load together. That's the way God and His church is. A pesar de todo, yo sería muy mal esposo. Ella sería muy mala esposa. Entonces, si nos amamos el uno al otro, permanecemos juntos y jalamos la carga juntos. De esa manera es Dios y su iglesia. When you're born in the kingdom of God, you'll have your ups and downs. True, but you're still a Christian. You're still born of the Spirit of God. God may have to take you out of the earth early. Cuando usted nace en el reino de Dios, tendrá sus altos y sus bajos, es cierto. Pero usted aún es cristiano, aún es nacido del Espíritu de Dios. Puede ser que Dios tenga que llevárselo de la tierra antes de tiempo. It's impossible for those which were once enlightened and have tasted the heavenly gift to ever fall away to renew themselves again unto repentance. Es
imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, que lleguen a recaer, siendo otra vez renovados para arrepentimiento. I know where you're thinking about the church. Let me take you one that's a little stronger. So the legalistic side can be really shut out. Let's go to Hebrews, the 10th chapter, and look at this just for a little bit. Ahora, yo sé en dónde están pensando la iglesia. Permítanme llevarlos a otro un poco más fuerte para que el lado legalista realmente sea silenciado. Vamos a Hebreos, el capítulo 10, y miremos esto por un momento. 10th chapter, 26th verse. For if we sin willfully, after we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sin, but a certain fearful looking of the judgment, and for indignation which shall devour the adversary. El capítulo 10, el versículo 26. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación del juicio y de hervor de fuego que ha de devorar al adversario. He that despised Moses' law, die without mercy under two or three witnesses, of how much more sore punishment, though supposed, though worthy, who has trod underfoot the Son of God, and has counted the blood of the covenant worthy to sanctify an unholy thing, and done despite to the works of grace. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto más y mayor castigo pensáis que merecerá, aunque lo merece, pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta a las obras de gracia? I say, what about that, Brother Branham? How does that look? I just read and I think the Scripture doesn't say that. That's not talking about a Christian. That's talking about a man that heard the word and turned away from it. Ahora ustedes dicen, ¿qué de eso, hermano Branham? ¿Cómo ve eso? Ahora, solo con leer pienso, la Escritura no dice eso. Allí no está hablando acerca de un cristiano. Allí está hablando acerca de un hombre que escuchó la palabra y la rechazó. See? For if we sin, what is sin? Unbelief. If we disbelieve willfully after the gospel's been preached to us, there remaineth no more sacrifice for sin. What is sin? Unbelief. ¿Ven? Porque si pecáremos, ¿qué es pecado? Incredulidad. Si no creemos voluntariamente después de que el Evangelio se nos ha predicado a nosotros, ya no queda más sacrificio por el pecado. ¿Qué es pecado? Incredulidad. Read St. John, the 4th chapter. Jesus said, he that believeth not is condemned already. Sin is not smoking, drinking, committing adultery. You do that because you're an unbeliever. That's just the attributes. You do that because you're an unbeliever. Lea San Juan, el capítulo 4. Jesús dice, el que no cree ya está condenado. El pecado no es fumar, tomar, cometer adulterio. Usted hace eso por cuanto es un incrédulo. Esos solamente son los atributos. Usted hace eso por cuanto usted es incrédulo. Just to quit smoking, quit drinking, and so forth like that, that doesn't mean you're Christian. That's just the attributes of your conversion. But you can do either side and still not be. Solo porque ha dejado de fumar, ha dejado de tomar y todo eso así, no significa que usted sea un cristiano. Eso solamente son los atributos de su conversión. Pero usted puede estar en cualquiera de los lados y todavía no serlo. Now, notice, he that disbelieves willfully after he not after he received Christ in his heart, the Bible doesn't say that. Said he that if we sin willfully, disbelieve willfully, after we have received the knowledge of the truth. Get it? Wasn't talking to a Christian at all. Ahora, fíjense, el que no cree voluntariamente después de que él, no después de que él recibió a Cristo en su corazón. La Biblia no dice eso. Dice el que si pecáramos voluntariamente, no creyendo voluntariamente,
después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Lo captan? No le está hablando a un cristiano en lo absoluto. Some woman came to me not long ago and said, Brother Branham, I'm a Christian, but I blaspheme the Holy Ghost. I said, it's impossible. A Christian could not blaspheme the Holy Ghost. You can't do it. Una mujer vino a mí no hace mucho y dijo, hermano Branham, yo soy cristiana, pero blasfemé contra el Espíritu Santo. Yo dije, eso es imposible. Un cristiano no pudiera blasfemar al Espíritu Santo. No se puede hacer. A Christian spirit bears record with Christ's spirit. See? And you'll call everything of God, God's. But if you're carnal-minded, you'll make fun and laugh at the Holy Ghost. I don't care how much you go to church, you're still a sinner and you're blaspheming the Holy Ghost. Un espíritu cristiano da testimonio con el Espíritu de Cristo, ¿ve? Y usted llamará todo lo de Dios. Pero si usted es de mentalidad carnal, usted se burlará y se reirá del Espíritu Santo. A mí no me interesa cuánto usted vaya a la iglesia. Aún es un pecador. Y usted está blasfemando contra el Espíritu Santo. When they seen Jesus discerning your thoughts, they said he was a fortune teller. Jesus said, I forgive you for that. But when the Holy Ghost has come, you speak a word against it, it'll never be forgiven you. Cuando ellos vieron a Jesús discerniendo sus pensamientos, dijeron que él era un adivino. Jesús dijo, ustedes, yo los perdono por eso, pero cuando el Espíritu Santo venga, si ustedes hablan una palabra en contra de él, nunca les será perdonado. Because they said he has an unclean spirit, calling the Spirit of God an unclean thing. A Christian can't do that. A Christian will always call the Spirit of God righteousness. See? A Christian cannot blaspheme the Holy Ghost. It's the outsider that blasphemes. Por cuanto ellos habían dicho, él tiene un espíritu inmundo, llamando al Espíritu de Dios una cosa inmunda. Un cristiano no puede hacer eso. Un cristiano siempre llamará al Espíritu Santo de Dios justicia. ¿Ven? Un cristiano no puede blasfemar al Espíritu Santo. Es el de afuera que blasfema. That wasn't Christians standing there, it was religious people. It was Orthodox Jews, doctors of divinity and so forth. And they were making fun of him and his works. Calling the works of God that it was an unclean spirit doing it. Esos no eran cristianos parados allí. Era gente religiosa, eran judíos ortodoxos, doctores de divinidad y demás. Y ellos estaban burlando de él y sus obras, diciendo de las obras de Dios que era un espíritu inmundo, que las hacía. And how many of you think today blasphemes the Holy Ghost that's got DDD PhD on their name? How many great stiff Orthodox, Catholics, Protestants walk the street and make fun of the operation of the Holy Ghost? Just as polished scholars and slick as a button. Right? ¿Y cuántos piensan ustedes que hoy blasfeman contra el Espíritu Santo, que tienen títulos de DDD, PhD? ¿Cuántos grandes, almidonados, ortodoxos, católicos, protestantes caminan por la calle y se burlan de la obra del Espíritu Santo, siendo eruditos pulidos, lisos y brillantes? Es cierto. But they make fun of the Holy Ghost and therefore they blaspheme it. But a born-again Christian cannot do that. He'll say, that's my brother. That's the Spirit of the living God. Right? A Christian cannot blaspheme the Holy Ghost. Pero ellos se burlan del Espíritu Santo y por tanto lo blasfeman. Pero un cristiano nacido de nuevo no puede hacer eso. Él dirá, ese es mi hermano. Ese es el Espíritu del Dios viviente. Correcto, un cristiano no puede blasfemar contra el Espíritu Santo. It's a sinner that blasphemes the Holy Ghost. The unbeliever, the sinner, an unbeliever. There's only two things. Either you are a believer or an unbeliever. Es el pecador el que blasfema contra el Espíritu Santo. El incrédulo, el pecador, un incrédulo. Solamente hay dos cosas. O usted es un creyente o un incrédulo. Now, notice here. To make this real wound up now, I had a vision that's always bothered me. Years ago, I used to look at that. I said, oh, if a man once received the Holy Spirit then, and then would backslide, he'd be lost forever. I couldn't get this other to make sense with that.
Ahora fíjense aquí para que esto luego quede bien atado. Yo tuve una visión que siempre me ha perturbado. Hace años yo solía mirar eso. Decía, oh, entonces si un hombre llega a recibir el Espíritu Santo y después se descarría, él estará perdido para siempre. Yo no podía aplicar esta otra para que tuviera sentido con eso. I said, then why is it that the Bible said that he that heareth my words and believeth on him that sent me has eternal life, eternal, and shall never come to the judgment, but is passed from death into life? Dije, entonces, ¿por qué dice la Biblia que el que oye mis palabras y cree en el que me envió tiene vida eterna, eternal, y nunca vendrá al juicio, sino que ha pasado de muerte a vida? All the Father has given me will come to me, and none of them is lost. I'll raise them up the last days. No man can pluck them from my hand. How does that divvy up with this? I just couldn't understand it. It's impossible for those who were once enlightened. I thought there's something wrong. I just can't get it. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, y ninguno de ellos se ha perdido. Yo los resucitaré en los postreros días. Ningún hombre los arrebatará de mi mano. ¿Por qué es que no concuerda con esta? Yo no lo podía entender. Es imposible para aquellos quienes fueron una vez iluminados. Pensé, hay algo mal. Simplemente no puedo entenderlo. And I went to a little Pentecostal meeting years ago. There's not one left in the church, I guess, tonight that remembers. Years ago, this was even just about time the tabernacle was built. This would be Brother Graham back there. Or some of the, I don't know if you shared first or not, but it's Brother Mahoney, I think, was, yeah. Just before I was married. Y fui a una pequeña reunión pentecostal hace años. No queda ni uno en la iglesia, me supongo, en esta noche que lo recuerde. Hace años. Esto fue como en el tiempo cuando el tabernáculo fue construido. A menos que fuera el hermano Graham allá atrás o alguien. Yo no sé si ustedes estaban aquí al principio o no, hermanos. El hermano Mahoney creo que estaba, sí, poco antes que yo me casara. That gift of working, I was afraid. They told me it was of the devil. I didn't know till the angel of the Lord told me. I went up to Mishawaka. And I was sitting in that meeting and I never heard so much shouting and crying and praising God. I thought, brother, this is heaven. Yo tenía miedo que ese don fuera a obrar. Me dijeron que era del diablo. Yo no sabía nada hasta que el ángel del Señor me habló. Fui a Mishawaka y estuve en esa reunión y yo nunca había oído tanto grito y lloro y alabanza a Dios. Pensé, hermano, esto es el cielo. And all how they would go up and down, they had to have it in an Ortho account of segregation. The colored and white were together, the PFW and the PFJC. That really emerged and become the United Pentecostal. Well, what a revival they were having. There at Brother Rao's Tabernacle at Mishawaka. Y, oh, cómo corrían de allá para acá. Ellos tuvieron que tenerla en el norte debido a la segregación. Los negros y los blancos estaban juntos. La PA de W y la PA de JC en realidad se unieron y llegaron a ser la Pentecostal unida. Pero qué avivamiento el que estaban teniendo. Allí en el tabernáculo del hermano Rowe, en Mishawaka. And I, a little curious fella, sitting on the back seat, was watching all of this. I'd never seen these things before. There's a man sitting here, I've never told this in public before. Y yo, una persona un poco curiosa, sentado en el asiento de atrás, estaba observando todo esto. Yo nunca antes había visto estas cosas. Había un hombre sentado allí. Yo no he dicho esto antes en público. There's a man sitting on one side and a man on the other. And one spoke in tongues, the other interpreted. And they would tell different things that's going to take place. Then this would speak in tongues and that would interpret. Había un hombre a un lado y un hombre al otro. Y uno hablaba en lenguas y el otro lo interpretaba. Y ellos decían diferentes cosas que iban a suceder. Entonces, este hablaba en lenguas y aquel interpretaba. I thought, my, isn't that wonderful? I thought, how glorious. There must be angels. Come down in the form of man. Yo pensé, vaya, eso sí que es maravilloso. Pensé, cuán glorioso. Esos deben ser ángeles que descendieron en forma de hombre. Well, I only had $1.75 to come home on, and I
I just could get a tank of gas. I slept in a cornfield that night. I've got part of my book, but not all of it, because I didn't want to hurt the feelings. Bueno, yo solo tenía $1.75 para regresar a casa, y yo solo tenía para un tanque de gasolina. Dormí esa noche en un maizal. Tengo parte de eso en un libro, pero no todo, porque yo no quería herirle los sentimientos. And so, that night they said all preachers come to the platform. I was on the platform. As the youngest preacher there then. So the next morning they asked me to come to preach. I hid, you know, the colored man said, here he is. You remember the story of it. When he exposed me sitting there. Y entonces esa noche ellos dijeron, todos los predicadores vengan a la plataforma. Yo estuve en la plataforma. Yo era el predicador más joven allí en ese momento. Así que a la mañana siguiente ellos me pidieron que viniera a predicar. Yo me escondí. Ustedes saben, el hombre de color dijo, aquí está. Ustedes recuerdan la historia cuando él me delató sentado allí. And so, after preaching that day, walking around, I thought if I could only get to those two men, they led the meeting. One would raise and turn white in the face. He'd speak in tongues. And the other one interpreted it and give the words. Y entonces, después que prediqué ese día, caminando por allí, pensé, si yo tan solo pudiera llegar a esos dos hombres. Ellos dirigieron la reunión. Uno se levantaba y el rostro se le tornaba blanco. Él hablaba en lenguas y el otro interpretaba y decía las palabras. Thus saith the Lord. There's a certain person here by the name of certain that should do this and certain. Brother, it was the truth. And the other rise and speak in tongues, and he would interpret. I thought, oh my, isn't this wonderful? Así, dice el Señor, hay una cierta persona aquí que se llama así y así, que debería hacer esto, y cierto, hermano, era la verdad. Y el otro se levantaba y hablaba en lenguas, y él interpretaba. Pensé, oh, vaya, esto es maravilloso. So that day, I went out and prayed, and I thought, Lord, you do that for me again. I didn't know what to call it. Visions. I went out and prayed and asked the Lord to help me. Entonces ese día pensé, salí y oré y pensé, Señor, haz eso por mí otra vez. Yo no sabía cómo llamarlo. Visiones. Salí y oré y le pedí al Señor que me ayudara. I went around the building and I happened to run into one of them. And the Lord gave me a way of knowing things. I shook his hand. I said, how do you do? He said, how do you do? What's your name? And I said, Branham. Oh, he said, you're the young fellow that preached this morning. I said, yes, sir. Y caminé alrededor del edificio y sucedió que me encontré con uno de ellos. Ahora el Señor me ha dado una manera de saber las cosas. Le estreché la mano y dije, ¿cómo está usted? Él dijo, ¿cómo está usted? ¿Cuál es su nombre? Y yo dije, Branham. Oh, dijo él, usted es el joven que predicó esta mañana. Le dije, sí, Señor. While I got a conversation with him, I caught his spirit. And he was a genuine Christian, just a pure Christian, brother. I mean, he was a believer. I thought, oh, isn't this wonderful? Y mientras entablaba conversación con él, le capté el espíritu. Y él era un cristiano genuino, simplemente un cristiano puro. Hermano, lo que quiero decir es que él era un creyente. Pensé, oh, esto sí es maravilloso. And about an hour from then, out there near the car, which is looking on a great big car, had Jesus only wrote on the back of it. And standing out there stood the other man. And I went out and I said, how do you do, sir? He said, how do you do? He said, you're Brother Branham that spoke this morning. I said, yes, sir, I am. Y como una hora después, allá cerca del auto, el cual estaba mirando un auto grande, tenía solo Jesús escrito atrás, y parado allá afuera estaba el otro hombre. Y salí y le dije, ¿cómo está, señor? Él dijo, ¿cómo está usted? Dijo, usted es el hermano Branham que habló esta mañana. Yo dije, sí, señor, yo soy. I said, say, I enjoy them great gifts of God that works in you two brethren. He said, thank you, Mr. Branham. And I began to feel his spirit, a vision come. And if I ever talked to a hypocrite, there was one of them. Le dije, oiga, disfruto ese gran don de Dios que operan ustedes dos hermanos. Él dijo, gracias, señor Branham. Y empecé a sentir su espíritu. Vino una visión, y si yo alguna vez he hablado con un hipócrita, allí estaba uno de ellos. His wife was a black-headed woman. He was living with a blonde-headed woman and had two children by her. He was no more Christian than nothing in the world. Then I said, what have I got into? I thought it was an angel, so now I must be in demons.
Something's happened. Su esposa era una mujer de cabello negro. Él estaba viviendo con una mujer de cabello rubio. Tenía dos hijos con ella. Él no era mejor cristiano que nada del mundo. Entonces dije, ¿en qué me metí? Pensé que estaba entre ángeles y ahora debo estar entre demonios. Algo ha sucedido. Here was one a genuine Christian, and the same spirit falling on this man was falling on this man. I said, now I'm all confused. I didn't know what to do. I cried and prayed to the Lord. I didn't know what to accept. Aquí estaba uno, un cristiano genuino, y el mismo espíritu que caía en este hombre estaba cayendo en este hombre. Y dije, ahora sí estoy todo confundido y no sabía qué hacer. Clamé y le supliqué al Señor. Yo no sabía qué aceptar. They're about to get me to ask me if I'd receive the Holy Ghost this guy didn't. I said, no, sir. Not the way you got it. Said, you ever speak with tongues? I said, no, sir. Said, then you haven't got it. Ellos estaban a punto de hacer que yo me preguntó si yo había recibido el Espíritu Santo, este individuo. Y yo dije, no, señor, no de la manera que usted lo tiene. Dijo, ¿ha hablado alguna vez en lenguas? Yo dije, no, señor. Él dijo, entonces, usted no lo tiene. So I said, you're probably right, my brother. Maybe I haven't, because I don't have what you have. After a while, I was glad I didn't. Entonces dije, probablemente tiene razón, mi hermano. Es posible que no, pues yo no tengo lo que tiene usted. Y después de un rato sentí alivio de no tenerlo. So then I watched that and I seen the way that was moving. So one day I was out here praying. Long ago, I tell you why who I was praying for was Roy Davis. Now I was out here praying because he called me a puppet. And I was praying for God to forgive him for it. Por tanto, observé eso y vi la manera como se desarrollaba. Entonces, un día yo estaba por acá orando, hace mucho. Les diré por qué, por quién era que yo estaba orando. Era por Roy Davis. Y estaba por acá afuera orando, pues él me había llamado un títere. Y yo estaba orando que Dios lo perdonara por eso. And he had a press back there, wrote a paper, and that press caught a fire and burnt down a couple of nights after that while they were running it. Y él tenía una imprenta por allá. Redactó un periódico, y esa imprenta se incendió y se consumió unas dos noches después de eso, mientras la estaban operando. And so I was standing back there in an old cave behind Green's Mill. I walked out there, I was praying, been back there 2 days. I laid my Bible down on an old log where I showed Brother Woods not long ago. Y así que yo estaba parado por allá en una cueva, detrás de Green's Mill, y me fui caminando para allá, y yo estaba orando. Llevaba ya 2 días. Y puse mi Biblia sobre un tronco viejo, donde le mostré al hermano Wood no hace mucho. Laid my Bible down there, set a straddle along, and the wind blowed. I thought, been so long back in that cave, I just read a little. So I took all the Bible and began to read, and this was the chapter it was on. Puse allí mi Biblia. Me senté montado sobre el tronco, y el viento sopló. Pensé, he estado tanto tiempo en esa cueva que simplemente voy a leer un poco. Así que tomé la Biblia y empecé a leer. Y en este capítulo era que estaba. Well, I begin to read, and I begin to wonder then, see? For it is impossible for those who were once enlightened, made partakers of the Holy Spirit, tasted the good word of God in the world to come, if they shall fall away to renew themselves to repentance, seeing that they crucified to themselves the Son of God afresh and put him to an open shame. Bueno, comencé a leer, y entonces empecé a pensar, ¿ven? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron de la buena palabra de Dios y del siglo venidero, si recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. I thought, there's that scripture, but something hung with me. Then I began to think. Here's where he talked back here in the beginning, not laying the dead foundation of repentance at the beginning. Pensé, allí está esa escritura, pero permanecí con una inquietud. Entonces empecé a pensar, aquí está a lo que él se refería en el principio, no echando el fundamento muerto de arrepentimiento en el principio. Not laying the foundation of repentance. And here he says, renewing themselves back to repentance, but let's go on to perfection, laying these things in the back. Then I started reading. Then I read the next verse. No, echando el fundamento de arrepentimiento. Y aquí él dice, de nuevo, sean otra vez renovados para arrepentimiento.
sino que vamos adelante a la perfección, habiendo dejado estas cosas atrás. Entonces empecé a leer y leí el siguiente versículo. For the earth which drinketh in the rain that cometh off upon it, and bringeth forth herbs meet for them by whom it is dressed, receiveth blessings from God. But that which beareth thorns and briars is rejected, and is nigh unto cursing, whose end is to be burned. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendiciones de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. And when I read that, something just shook me. And I thought, Lord, that don't pertain to Roy Davis. Why would you do that? Y cuando leí eso, algo me sacudió. Y pensé, Señor, eso no se refiere a Roy Davis. ¿Por qué harías eso? I started turning the page and I had to go back to it again. It is impossible for those which are once enlightened. Go through it again. Then I thought, Lord, what is this? What do you mean, Lord? Fui a voltear a otra página y de nuevo tuve que regresar a ella. Es imposible que los que una vez fueron iluminados... La leí de nuevo. Entonces pensé, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué quieres decir, Señor? I turned and went back into my cave to pray over it. When I did, I saw a world turning. And it was all disked up, real nice, the whole world. Y di la vuelta y entré otra vez a mi cueva a orar acerca de eso. Y cuando lo hice, vi a un mundo dando vueltas. Y estaba todo arado, muy bonito. Todo el mundo. And I saw a man in white going around. He had a bag in his hand. He was sowing seeds. As he went around the curvature of the earth. Y vi a un hombre de blanco yendo alrededor. Tenía una alforja en la mano. Él estaba sembrando semillas mientras iba. Él desapareció por la curva de la tierra. And as soon as he got around, here come a guy dressed in real black clothes, a slick-looking fella, slipping along like this looking, and he had a seed and he was sowing something behind it. As he went around the earth, watching everybody and throwing, I stood and watched the vision. Y tan pronto como él desapareció, aquí venía un sujeto vestido con ropas bastante negras, un individuo de apariencia engañosa caminando sigilosamente de esta manera, mirando, y tenía una semilla y estaba esparciendo algo detrás de él, mientras iba alrededor de la tierra, vigilando a todos y arrojándola. Me paré y observé la visión. After he had gone, the world turned around, and there was a great big crop, and it was of wheat, and there was weeds, cuckleburs, and things in the wheat. Después que él se había ido, el mundo dio vueltas, y allí hubo una gran cosecha enorme, y era de trigo, y había hierbas, cizañas, y cosas con el trigo. There come a drought, and oh, how that little wheat hung its little head over, and was thirsting. For water, the little cuckleburr had its head hung over, and it was thirsting for water. Everybody was praying for rain. Vino una sequía, y oh, cómo ese pequeño trigo bajó su cabecita, y estaba sediento de agua. La pequeña cizaña tenía su cabeza agachada, y ella estaba sedienta de agua. Todos estaban orando por lluvia. And after a while, along came a big cloud, and just watered the whole earth. And the little cucklebird jumped up and began to shout, glory to God, hallelujah, praise the Lord. And the little wheat jumped up and began to shout, glory to God, praise the Lord. Y después de un rato, vino una gran nube y regó toda la tierra. Y la pequeña cizaña saltó y empezó a gritar, gloria a Dios, aleluya, alabado sea el Señor. Y el pequeño trigo saltó, empezó a gritar, gloria a Dios, alabado sea el Señor. And then the scripture come to me, which is found... In the book of Matthew, the 5th chapter and the 45th verse. And listen to what Jesus said in Matthew 5, 45. And listen close now as we read. Matthew, the 5th chapter and the 44th to begin it. Y entonces me vino la escritura que se encuentra en el libro de Mateo, el capítulo 5 y el versículo 45.
Y escuchen lo que dijo Jesús en Mateo 5:45. Y escuchen atentamente ahora mientras leemos. Mateo, el capítulo 5 y el versículo 45 y 46. Empezaremos en el 44. But I say to you, love your enemies. Bless them that curse you and do good to them that hate you. And pray for them that despisefully use you and persecute you. That you may be the children of your Father which is in heaven. For he maketh his sun to rise on evil and on good, and sendeth rain on the just and the unjust. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, y haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis llamados, seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. So you see, the same rain that makes the wheat grow makes the cocklebird grow. And therefore, I got the picture. There's your carnal confessor that's right in the church, but his fruits, he might shout, jump, dance, speak with tongues, but his fruits, he's a cocklebird. Así que, ¿ven ustedes? La misma lluvia que hace crecer al trigo, hace crecer a la cizaña. Y entonces, capté el cuadro. Allí tienen al carnal que lo profesa, que está allí mismo en la iglesia, pero sus frutos, puede ser que él grite, salte, dance, hable en lenguas, pero en sus frutos, él es una cizaña. And there's the other one that's got the same spirit. The Holy Spirit can drop right into a bunch of people, and a hypocrite can shout by the Holy Spirit. Just the same as a cucklebird can live by the rain that's sent. That's what Paul's speaking of here. But it's impossible for a cucklebird to become a wheat or a wheat a cucklebird. You get it? Y está el otro que tiene el mismo espíritu. El Espíritu Santo puede caer directamente en un grupo de personas. Y un hipócrita puede gritar por el Espíritu Santo, igual como la cizaña puede vivir por la lluvia que es enviada. Esto es lo que Pablo está hablando aquí. Pero es imposible que una cizaña llegue a ser trigo, o un trigo, una cizaña. ¿Lo captan? For it is impossible for those who've been once enlightened and have partaken of the gift of the Holy Ghost and tasted the good word of God and the power of the world to come to fall away to renew themselves again. Porque es imposible que los que una vez han sido iluminados y participado del Espíritu Santo y gustaron de la buena palabra de Dios y del poder del siglo venidero, que recayendo sean otra vez renovados. Listen to what he said. For the rain comes off upon the earth, to water it and to dress it here and prepare it. But which is thorns and thistles is nigh unto rejecting. Escuchen lo que él dijo. Porque la lluvia que cae sobre la tierra para regarla y vestirla aquí y prepararla, pero la que es espinos y cardos está cerca de ser rechazada. Now, therefore, leaving the principalities and doctrines of Christ, let us go to perfection. Not laying again the foundation of repentance and dead works towards God and faith and so forth and doctrines of baptisms, laying on the hands of them. Ahora, por tanto, dejando ya los principados y doctrinas de Cristo, vamos a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento y de obras muertas en Dios, en fe y demás, y doctrinas de bautismos, imposiciones de manos y cosas. See, the carnal believer back in those days, just like it is today, likes to say, well, I've gone to church. I've repented. I've come up, I made a confession. I've been baptized. Ven, el creyente carnal, allá en aquellos días, tal como hoy, le gusta decir, bueno, yo pertenezco a la iglesia. Yo me he arrepentido. Yo pasé adelante, hice una confesión. Yo he sido bautizado. See, they lay to those carnal reformations. And what does it do? It produces cucklebirds.
What does the perfection do? It's the wheat. The wheat is God's word. He uses it as his word. Ben, ellos dependen de esas reformas carnales. ¿Y qué es lo que hace? Produce cizañas. ¿Qué hace la perfección? Es el trigo. El trigo es la palabra de Dios. Él lo usa como su palabra. It's a seed. It brings forth, it depends on what seed sowed in your heart. If you come to church just because you're afraid of hell, if you join church because you don't want to go to hell, you're still a cucklebird. Es una simiente. Da fruto. Eso depende de qué simiente ha sido sembrada en su corazón. Si usted viene a la iglesia solamente porque le tiene miedo al infierno, si usted se une a la iglesia porque usted no quiere ir al infierno, usted aún es una cizaña. If you join church just to be popular, you're still a cucklebird. If you've done all these formal things just to be done and that's all you got, you're still a cucklebird. Si usted se une a la iglesia solo para ser popular, usted aún es una cizaña. Si usted ha hecho todas estas cosas formales que deben de ser hechas, y eso es todo lo que usted tiene, usted aún es una cizaña. But a real, genuine Christian presses towards perfection. Amen. Until the world is dead, and you become a new creature in Christ Jesus, then it's impossible for that man to ever fall. But the Bible says. Pero un verdadero cristiano genuino se esfuerza hacia la perfección hasta que el mundo muere y usted llega a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Después, es imposible que ese hombre alguna vez caiga. Es lo que dice la Biblia. See how that compares with the rest of Scripture? See how it lays it right in there to its place? How can it say here a man that's once saved can never be lost? And some warriors say, but if you are lost, they're blaspheming. It's impossible. Sure, if you're a blasphemer, you're not a Christian. ¿Ven cómo eso cuadra con el resto de la Escritura? ¿Ven cómo él la pone allí preciso en su lugar? ¿Cómo puede ella decir aquí, un hombre, una vez que es salvo, nunca puede perderse, y viene por acá y dice, pero usted está perdido si blasfema? Eso es imposible. Seguro, si usted es un blasfemo, usted no es un cristiano. No man speaketh by the Spirit of God, calleth Jesus a curse. St. John 4, or 1 John 4, no man speaking by the Spirit of Christ calls Jesus accursed. Every spirit of God that's in the Christian church agrees with everything God said. Ningún hombre que hable por el Espíritu de Dios llama a Jesús anatema. San Juan 4 o Primera de Juan 4. Ningún hombre que hable por el Espíritu de Cristo llama a Jesús anatema. Cada espíritu de Dios que está en la verdadera iglesia cristiana está de acuerdo con todo lo que Dios dijo. We read here and say, he was wounded for our transgressions with his stripes were healed. The old carnal mind say, days of miracles is past. I'm Dr. Jones. See? Leemos aquí y dice, él fue herido por nuestras rebeliones. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Esa vieja mente carnal dice, los días de los milagros han pasado. Yo soy el Dr. Jones, ¿ven? There's no such a thing as divine healing. No such a thing as heartfelt religion. You're as much worked up, you're emotional. See, that's all there is to it, another good. We are Presbyterians, we're Lutherans, or whatever it is. We don't where we're standing. No hay tal cosa como sanidad divina. No hay tal cosa como una religión que se sienta en el corazón. Ustedes solamente estaban emocionados. Ustedes son emocionales, ¿ven? Eso es todo lo que eso es. Eso no tiene fundamento. Nosotros somos presbiterianos, somos luteranos, o lo que sea. Sabemos en dónde estamos parados. Well, what does the Spirit of God say? Jesus Christ is saying, amen, says the Spirit of God. It agrees quickly with the Word. Yes, sir. It's right there. See what I mean now? Pero, ¿qué dice el Espíritu de Dios? Jesucristo es el mismo aquí. Amén, dice el Espíritu de Dios. Concuerda rápidamente con la palabra. Sí, Señor, está allí mismo. ¿Ven ahora lo que quiero decir? These carnal reforms works death, said Paul. But where life is come, this perfection, he that heareth my words, believeth on him that sent me, has everlasting life,
and shall never come into condemnation, but pass from death unto life. Estas reformas carnales obran muerte, dijo Pablo. Pero a donde ha llegado la vida, esta perfección, el que oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna y nunca vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. I'll give him everlasting life, raise him up in the last day. All the Father's given me will come to me and none of them's lost. Can't be. Yo le doy a él vida eterna, lo resucitaré en los postreros días. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, y ninguno se perderá. No puede. So here's what it does. What it does, people think that, that makes people loose. Brother, you don't serve God under a frown of a serpent. God's not one of these guys with a blacksnake whip driving you around. He's a Father. He's love. God is love. And the Bible said in St. John, he that loveth is of God. Así que aquí está lo que hace. Lo que hace. La gente piensa que eso vuelve libertinas a las personas. Hermano, usted no sirve a Dios bajo el ceño fruncido de alguna serpiente. Dios no es uno de estos tipos con un látigo negro moviéndolos de alrededor. Él es un padre. Él es amor. Dios es amor. Y la Biblia dice en San Juan, aquel que ama es de Dios. You love God. I wouldn't be if I went out and got on a drunk tonight and never drank my life. But if I went out and got on a drunk, I wouldn't be afraid of getting a whipping. That is the reason I don't go do it. Usted ama a Dios. Yo no lo haría si saliera y me emborrachara esta noche. Yo nunca he bebido en mi vida. Pero si yo saliera y me emborrachara, no tendría temor de recibir una paliza. Esa no es la razón por la que yo no voy y lo hago. The reason I don't do it is because I love him. He loves me. It's not a works of law. It's not something I got to do. It's because he's already done something for me and I love him for it. There you are. La razón que no lo hago es porque yo lo amo a él. Él me ama a mí. No es por obras de la ley. No es algo que yo tengo que hacer, es porque Él ya hizo algo por mí, y yo lo amo a Él por eso. Allí lo tienen ustedes. So with that spirit in there, which is promised, I give unto Him everlasting life, and they shall never perish. Did He lie or did He tell the truth? He told the truth. Así que, teniendo ese espíritu, el cual ha sido prometido, yo le doy a él vida eterna, y ellos nunca perecerán. ¿Mintió él o dijo la verdad? Él dijo la verdad. So you see how this interprets? The impossibility is for a man to fall after he's once in grace. He can fall, sure, but not back to repentance. Back to the place to do the old works over again. ¿Ven ustedes entonces cómo esto se interpreta? Lo imposible que es para un hombre que caiga una vez que está en la gracia, él no puede. Él puede caer, seguro, pero no volver al arrepentimiento, regresando a ese lugar y volver otra vez a hacer las primeras obras. So you all trotting from revival to revival, one place and then another. Don't you see you're not stable? You're not established? Así que todos ustedes que van de avivamiento en avivamiento, a un lugar y luego a otro, ¿acaso no ven? Ustedes no están firmes. Ustedes no han sido establecidos. Surely, you say, Brother Branham, I don't know where... Surely, God would not give me the ministry he has and let me be in error. And if it wasn't proven by the Scripture, then it would be error. But here's the Scripture to back it up. Ahora, seguramente... Dicen ustedes, hermano Branham, yo no sé si seguramente que Dios no me hubiera dado el ministerio que me ha dado para permitir que yo esté en error. Y si no fuera probado por la Escritura, entonces sería un error. Pero aquí está la Escritura para respaldarlo. The church has never missed a place. People go join church, fuss, fight, stew, and everything, and just live any kind of a carnal life. Oh, yes, I'm a Christian. La iglesia no ha perdido el lugar. La gente va, se une a la iglesia, discute, pelea, se disgusta y de todo.
y simplemente viven cualquier clase de vida carnal. Oh, sí, yo soy un cristiano. I heard a confession today of a little lady that told me that her husband was running with a man. She's caught him place after place. And the woman says, I'm going to let you know I'm a Christian. Yo escuché una confesión hoy día de una damita que me dijo que su esposo salía con un hombre. Ella los ha sorprendido en lugar tras lugar. Y la mujer dice, quiero que sepa que yo soy cristiano. Look over here at Jimmy Osborne. Out here preaching on Sunday morning and boogie-woogie rock and roll and everything through the week. Miren aquí a Jimmy Osborne por acá predicando el domingo en la mañana. Y boogie-woogie, rock and roll y cuánta cosa durante la semana. Look at Elvis Presley. 1947 version of Judas Iscariot. John's Assemblies of God Pentecostal speaking in tongues for the Holy Ghost. And sent more souls to torment and all the bootleg joints has been in the last 50 years. Miren Elvis Presley. Una versión de 1947 de Judas Iscariote. Se une a las asambleas de Dios. Pentecostal. Hablando en lenguas para así tener el Espíritu Santo. Y envió más almas al tormento que todas las destilerías clandestinas que ha habido en los últimos 50 años. Perverted the mind of little teenage children all over the world. Till little girls would grab off their underclothes and throw it on the platform and hem an autograph. So vulgar that they won't show him in the television from his waist down away from his body, the Holy Ghost speaking in tongues for evidence. Pervirtió la mente de los pequeños adolescentes de todo el mundo, a tal grado que las jovencitas se quitaban la ropa interior y la tiraban a la plataforma para que él la autografiara. Es tan vulgar que ellos no lo muestran en la televisión de la cintura para abajo. La manera que él, su cuerpo, el Espíritu Santo, hablar en lenguas como evidencia. Oh, brother, if the Holy Ghost was there, it wouldn't act like that. You know better than that. Certainly not. God loves cleanness and purity and holy. Oh, hermano, si el Espíritu Santo estuviera allí, él no se comportaría así. Ustedes saben que eso está mal. Seguro que no. Dios ama lo pulcro y la pureza y lo santo. I don't act clean and pure and holy to make myself a Christian, but Christ in me lives that in me. And I love him. And if I do anything wrong, it condemns me. Right there I say, God, forgive me. Yo no me comporto pulcramente y puro y santo para hacerme yo mismo un cristiano. Más bien, Cristo en mí vive eso en mí. Y yo lo amo. Y si yo hago algo errado, Él me redarguye allí mismo. Yo digo, Dios, perdóname. Every day I've got to ask forgiveness. Every day, and you do too. Certainly you do. But now, if you're carnal, you just wait on by and say, oh, well, that's all right, I belong to church. See? A diario tengo que pedir perdón. Todos los días. Y ustedes también, seguro que sí. Pero ahora, si usted es carnal, usted solamente espera allá atrás, dice, ah, bueno, todo está bien, yo pertenezco a la iglesia. ¿Ven? And then when you blaspheme is when you don't have the faith that was once delivered to the saints. Then you make fun of that and call it an evil spirit. So that's a bunch of holy rollers. Then you separate yourself between grace and judgment. Then you're finished forever. Y entonces, cuando usted blasfema, es cuando usted no tiene la fe que una vez fue dada a los santos. Luego usted se mofa de eso y lo llama un espíritu malo. Y dice, esos son un montón de santos rodadores. Entonces usted mismo se separa entre la gracia y el juicio. Y luego queda condenado para siempre. Jesus said one word against it. It'll never be forgiven in this world or the world to come. And a Christian born of the Spirit can't say evil about that. Because it can't, it agrees with it. That's right. Jesús dijo, una palabra en contra de eso no será perdonada ni en este siglo ni en el venidero. Y un cristiano nacido del Espíritu no puede hablar mal de eso, porque no puede. Él concuerda con eso. Correcto. That's the reason people try to tell me that pillar of fire there that appears here with us. They try to say that was the devil. That it was just fiction. All this. But the hammer proved that it wasn't.
Por eso es que la gente trata de decirme que esa columna de fuego allí, la cual aparece aquí con nosotros, tratan de decir que era el diablo, que eso era solamente ficción y todo esto. Pero la cámara probó que no lo era. And the works lay right exactly on the Bible. Same pillar of fire that met Paul on his road to Damascus. All these things that he done back there is doing it just exactly in the same way by the Bible. It's Christ, the Son of God. Y las obras están allí exactamente en la Biblia. Es la misma columna de fuego que encontró a Pablo en el camino a Damasco. Todas estas cosas que él hizo allá, está obrando exactamente de la misma manera conforme a la Biblia. Es Cristo, el Hijo de Dios. And when we're born again, we have everlasting life and cannot perish. It'd be impossible for a man to fall. That's what the Bible said. Y cuando nacemos de nuevo, nosotros tenemos vida eterna y no podemos perecer, y sería imposible que un hombre cayera. Eso es lo que dice la Biblia. Now listen, watch what Paul says. I'll read the rest of it and see if that don't sound right now. Let's go on just a minute. Ahora escuchen, fíjense en lo que dice Pablo. Leeré el resto y vean entonces si eso no suena correcto. Continuemos solo por un momento. The eighth verse. But that which beareth thorns and briars is rejected, and is nigh unto cursing, whose end is to be burned. That's the unbeliever. El versículo 8. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Ese es el incrédulo. Now watch Paul. But beloved, now he's talking about them trying to get back around the law, you know, trying to do all the works of the law, yet they're just as ritual as they can be. They have baptisms and the laying on of hands and all these things. Ahora observen a Pablo. Pero amados, ahora le está hablando de aquellos que quieren regresar bajo la ley. Ustedes saben, esforzándose en hacer todas las obras por la ley. Sin embargo, son tan ritualistas como pueden serlo. Tienen bautismos y la imposición de manos y todas estas cosas. But beloved, we are persuaded better things of you. There you are. Listen to him now. And things that accompany salvation. Oh, through this we thus speak. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. Allí lo tienen ustedes. Escúchenlo a él ahora. Y que pertenecen a la salvación, aunque por esto hablamos así. For God is not unrighteous to forget your works and labors of love, which you have showed towards his name, in that you have ministered to the saints and do minister. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y trabajos de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. See what he's talking about? He's not talking about Christians falling away and impossible to come back. He's talking about carnal believers who go through the form of reformation. ¿Ven de lo que él está hablando? Él no está hablando de cristianos que recaen y que sea imposible que regresen. Él está hablando de creyentes carnales, quienes cumplen con la forma de la reformación. But he said to you who is born again, you who are Christian, beloved, we're persuaded better things of you. You don't say those things. You don't live that type of life. You're secured with Christ. Pero, dijo él, a ustedes que han nacido de nuevo, a ustedes que son cristianos, amados, estamos persuadidos de cosas mejores de ustedes. Ustedes no dicen esas cosas. Ustedes no viven esa clase de vida. Ustedes están seguros con Cristo. What did he say right here? Now let's go to Hebrews 10. Where was that this morning again? Now let's turn over then again to Ephesians 4:30. And let's get this just a minute and watch what this says. To back this up to make Scripture go with Scripture. Ephesians 4, Ephesians 4 and 30. Let's read and see what it says. ¿Qué dijo él aquí atrás? Vamos ahora a Hebreos 10, donde estábamos esta mañana. Ahora, abramos allí otra vez en Efesios 4:30 y tomemos esto por un momento y veamos lo que dice para respaldar esto, para hacer que la Escritura cuadre con la Escritura.
Efesios 4. Veamos. Efesios 4:30. Leamos y veamos lo que dice. Listen. Grieve not the Holy Spirit of God. How we baptize into the body? One Spirit. Grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed until the day of your redemption. Escuchen. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Eh? ¿Cómo somos bautizados en el cuerpo? Por un Espíritu. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Es eso correcto? You're sealed into the body of Christ by the baptism of the Holy Ghost, not from one revival to another, but until the day of the body redemption. That's what you are. So there's no way for you to be lost. ¿Es correcto? Ustedes están sellados en el cuerpo de Cristo por el bautismo del Espíritu Santo, no de un avivamiento a otro, sino hasta el día de la redención del cuerpo. Así es con ustedes. Así que no hay manera que ustedes se pierdan. You get scared. And that's the reason scare, fear accompanies doubt. Love accompanies faith. Ustedes se asustan. Y por eso el temor, va en compañía de la duda. El amor acompaña a la fe. I love my father. I'm not afraid of him because I love him. He wouldn't hurt me. He'll do good for me. If I was scared of him, I don't know what he'll do or not, see? Yo amo a mi padre. Yo no le tengo miedo porque lo amo. Él no me haría daño. Él me hará el bien. Si yo le tuviera miedo y, yo no sé si él lo hará o no. ¿Ven? But if I love him, yes, Father, I love you, and I know you're my Father, and you love me, and I'm not afraid of what you keep your word. It's your promise to me. That's the way the Spirit of God does. Pero si yo lo amo, sí, Padre, yo te amo, y yo sé que tú eres mi Padre, y que tú me amas, y yo no tengo miedo de que tú no vayas a cumplir con tu palabra. Es una promesa tuya para mí. De esa manera es que lo hace el Espíritu de Dios. But if I did this, if I did that, see, there you come to the legal side again. Never go to the legal side, it's negative. The positive side is what you want. It's already a finished work. Pero, es que yo hice esto, es que yo hice lo otro. ¿Ven? Allí vienen otra vez a ese lado legal. Nunca vayan a ese lado legal. Es negativo. Lo que ustedes quieren es el lado positivo. Ya es una obra terminada. Christ died and the sin was killed when he died. And if God foreordains you to eternal life, all the Father has given me will come to me. Cristo murió y se le dio muerte al pecado cuando él murió. Y si Dios los ordenó a ustedes previamente a vida eterna, todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. There you are. Can't be lost. You're secured forever. For by one Spirit, we're all baptized into one body. And by one sacrifice, he's perfected forever. Allí lo tienen. No pueden perderse. Ustedes tienen seguridad para siempre. Porque por un espíritu todos somos bautizados en un cuerpo, y por un sacrificio, Él ha perfeccionado para siempre. There you are. There's no way for us to lose. Correctly, that'll make you feel good. Allí lo tienen ustedes. No hay manera que nosotros perdamos. Correctamente. Ahora, ¿no los hace sentir bien eso? Now, how do you know you're a Christian? Your spirit bears record with his spirit. When the love of God is in your heart, when you have love, joy, peace, long-suffering, gentleness, patience, goodness, meekness, that's when the fruits of the Spirit is following your life. Ahora, ¿cómo sabe usted que usted es un cristiano? Cuando su espíritu da testimonio con el espíritu de él, cuando el amor de Dios está en su corazón, cuando usted tiene amor, gozo, paz, longanimidad, mansedumbre, paciencia, benignidad, bondad,
Allí es cuando usted, los frutos del Espíritu, están siguiendo su vida. Now because you can dance in the Spirit, all of this modern rhythm, whoop it up on the piano. A lot of this you're dancing in the Spirit. And things are all right, but they took the whole thing over on that legal side. See, and therefore they left the Spirit of God in the back. No es porque usted pueda danzar en el Espíritu. Oh, a este ritmo moderno, armando tremendo ruido con un piano. Con mucho de esto que llaman aquí danzar en el Espíritu. Esas cosas están bien, pero ellos llevaron el asunto completamente a ese lado legal, ¿ven? Y por tanto, ellos dejaron el Espíritu de Dios atrás. That's the reason when God began to manifest Himself, they said, nonsense, we don't want to do that. They don't know God. They've never seen it. They can't understand it. Because there's a different life in there. Por eso es que cuando Dios mismo empezó a manifestarse, ellos dijeron, tonterías, nosotros no queremos nada con eso. Ellos no conocen a Dios. Nunca lo han visto. Ellos no pueden entenderlo. Porque allí adentro hay una vida diferente. He doesn't know, Cocklebur doesn't know what the wheat's doing. He's a different life. That's the way it is with a Christian. To the carnal believer, the confessor, who goes out and confesses, oh yes, I'm a Christian, a big cigar in his mouth like a dehorned Texas steer. Él no sabe, la cizaña no sabe lo que el trigo está haciendo. Es una vida diferente. Así es con un cristiano, para el creyente carnal, el que profesa, que sale y profesa, oh, sí, yo soy cristiano, y tiene un gran puro en la boca, igual que un toro tejano descornado. A woman with her shorts on said, oh, yes, I'm a member of the church, sure I am. Your fruits prove that you're nothing but carnal. That's right. Certainly it is. There's only one thing to allow for that. That's either mental deficiency or a spirit of lust on you. That's right. Una mujer vestida de pantalón corto dice, oh, sí, yo soy miembro de la iglesia. Seguro lo soy. Sus frutos prueban que usted no es nada más que una carnal. Correcto. Seguro así es. Solamente hay una cosa que causa eso. O es deficiencia mental o un espíritu de lujuria en usted. Es cierto. If you want to act like the world, the Bible said if you love the world or the things of the world, the love of God's not even in you. Amen. So there you are. Si usted quiere actuar como el mundo, la Biblia dice, si ama al mundo las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en usted. Así que allí lo tienen. Now you say, oh, the Bible said that and I must do that. No, that's not it. Stay here until Christ has done something for you that takes that out of you. Amen. Amen. Then you're born of the Spirit of God. Not what you do, it's what He done for you. Amen. Ahora usted dice, oh, entonces la Biblia dice que yo debo hacer eso. No, así no es. Quédese aquí hasta que Cristo haya hecho algo por usted, que saque eso de usted. Luego usted es nacido del Espíritu de Dios. No es lo que usted hace, es lo que Él hizo por usted. Till you get a love that you pass from death unto life, and then watch your life if it dallies up. Not because you try to make your life, but because God brings you into subjection to His Spirit. Hasta que usted recibe un amor porque ha pasado de muerte a vida, y entonces observe su vida si concuerda. No es porque usted trata de manufacturar su propia vida, sino porque Dios lo trae a usted a la sujeción de su Espíritu. It's not you leading yourself in God's way, it's God leading you in His own way. Not you doing the leading, but God doing the leading. No es usted mismo guiándose en el camino de Dios, es Dios guiándolo en su propio camino. No es usted el que está guiando, sino Dios guiando. Now watch this now, just as we get down towards the end. The 11th verse. And we desire that every one of you do show the same diligence to the full assurance of the hope unto the end, that ye may not be slothful, but followers of them that who through faith and patience inherit the promise. Entonces, fíjense en esto, ahora mientras nos acercamos al fin. El versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos quien, por la fe y pacientes, heredan la promesa. Now, just one more remark here.
For when God made promise to Abraham, because he could swear by no greater, he swore by himself, saying, surely blessing I will bless thee, and multiply I will multiply thee. Ahora, un comentario más aquí. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia, y multiplico, te multiplicaré grandemente. When God met Abraham. Now, Abraham received the covenant without any merits at all. The covenant was made with Abraham. It's absolutely grace altogether. Cuando Dios encontró a Abraham, ahora, Abraham recibió el pacto sin merecerlo, en lo absoluto. El pacto fue hecho con Abraham. Todo es absolutamente gracia. Abraham was not a better man. He was not a holiness man. He was just an ordinary man. Abraham no era un hombre mejor. No era un hombre de santidad. Él simplemente era un hombre común. And God by election chose Abraham because God elected him. Not because Abraham wanted it. Because Abraham did this. Because he was a good man. Because he had any merit at all. But it was God's choice. God took Abraham. Y Dios por elección eligió a Abraham. Por cuanto Dios lo eligió. No fue porque Abraham lo quería, o porque Abraham hizo esto, porque él fuera un hombre bueno, porque tuviera algún mérito, sino que era la elección de Dios. Y Dios escogió a Abraham. Today, as I said, I believe, we select our preachers. We go around and say, well, one of the deacons quit, let's find the best man in the building to take his place. Well, the pastor quit, let's find out we get the best. Sometimes that's not right. Hoy, como creo que dije, nosotros escogemos nuestros predicadores. Vamos y decimos, bueno, uno de los diáconos renunció. Busquemos al mejor hombre del edificio para que lo reemplace. Bueno, el pastor renunció. Busquemos, consigamos al mejor. Algunas veces eso no es correcto. When they selected a man to take Judas's place, they got the wrong man. They got a gentleman, Matthias, a great scribe, a scholar, a diplomat. They said, he'd just take the real place. Boy, he looks like a real man. But it wasn't God's choice. And he took this man and he never done nothing for God. Cuando escogieron a un hombre para que tomara el lugar de Judas, ellos escogieron al hombre incorrecto. Escogieron a un caballero, a Matías, un gran escriba, un erudito, un diplomático. Ellos dijeron, él sí ocupará el lugar, vaya. Él parece ser el hombre genuino. Pero esa no era la elección de Dios. Y él aceptó a este hombre y él nunca hizo nada por Dios. But God took a choice of a little old high-tempered hook-nosed Jew that come down there, his face all over. I'll go down, I'll arrest him. God said, I see something in him. I'll use him. Pero Dios escogió a un pequeño judío con mal genio, de nariz aguileña, que fue allá, su rostro todo. Iré allá, yo los arrestaré. Dios dijo, yo veo algo en él. Lo usaré. God appeared before me in that big light there and he said, who are you, Lord? I said, I'm Jesus. Why, it's hard for you to kick against the pricks. Why do you persecute me like that? And God took that man and made him one of the greatest men that's ever hit the face of the earth since Jesus Christ. That was God's choice. Y Dios le apareció a él en esa gran luz allá. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Dijo, soy Jesús. Y dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Por qué me persigues? De esa manera. Y Dios tomó a ese hombre y lo hizo uno de los hombres más importantes que alguna vez han estado sobre la faz de la tierra desde Jesucristo. Esa fue la elección de Dios. Today we try to make a choice. You churches, you send this man here and that man here. It's not supposed to be done that way. God does the leading. Hoy somos nosotros que queremos elegir. Ustedes, iglesias, ustedes envían a este hombre aquí y a ese hombre acá. No se debe hacer de esa manera. Dios es el que guía. It's God in all, through all, over all.
Not what some document of some church is what God said about it. What makes the difference? Es Dios en todo, por todo, sobre todo. No algún documento de alguna iglesia. Es lo que Dios dijo al respecto, lo que hace la diferencia. Notice, God made the promise to Abraham unconditional. And now wait, Abraham did not have to do one thing. God said, I have already done it. Fíjense, Dios le hizo una promesa a Abraham, incondicionalmente. Y luego, esperen, Abraham no tuvo que hacer ni una sola cosa. Dios dijo, yo ya lo he hecho. God made a promise to Adam. Said, Adam, if you'll not touch this, you'll live forever. But the day you eat thereof, that day you die. And so I just wonder what's all about anyhow. He goes over and eats it, tampering. Dios le hizo una promesa a Adán. Dijo, Adán, si no tocas esto, vivirás para siempre. Pero el día que de allí comieres, ese día morirás. Adán dijo, sin embargo, me pregunto de qué se tratará todo esto. Él va allá y se entremete, lo come. Every time that God makes a man makes his covenant with God or God with a man breaks his part. So God had to do something because he seen what man was and they were foreordained, they were elected, and God had to do something. Cada vez que Dios hace que un hombre hace su pacto con Dios o Dios con un hombre, el hombre no cumple su parte. Entonces Dios tuvo que hacer algo, porque él había visto lo que era el hombre, y ellos fueron ordenados previamente, fueron escogidos, y Dios tenía que hacer algo. So God came down and made his covenant with Abraham unconditionally. If it wouldn't have been unconditionally, Abraham would have been lost a long time. Así que Dios bajó e hizo su pacto con Abraham incondicionalmente. Si no hubiera sido incondicional, Abraham se hubiera perdido hace mucho. Look at him sitting down there at Greer, backslid, telling a lie, and give his wife over to another man to save his own skin. What a man. Mírenlo estando allá en Gerard, descarriado, diciendo una mentira, y le entregó su esposa a otro hombre para salvar su propio pellejo. ¡Qué hombre! Sitting out there and backslid, God told him, said, don't you leave up here, stay up here. The famine run him out. He wandered down to where it's easier going. You know what happens to a fellow when he takes the easy road. Estaba por allá y descarriado. Dios le había dicho, le dijo, no te vayas de aquí, quédate aquí. La hambruna lo desplazó. Él se fue hacia donde la vida era más fácil. Ustedes saben lo que le pasa a un sujeto cuando toma el camino fácil. He wandered out down there where the grass is greener. And when he got down there, he told that king that his wife was his sister to save his own hide. Now, that was a lie. Él se fue yendo por allá donde los pastos eran más verdes. Y cuando llegó allá, él le dijo a ese rey que su esposa era su hermana para salvar su propio pellejo. Ahora, esa era una mentira. And any man would take his wife and give her over to another man to save his hide. There he was sitting out there in a little tent, backslider. Tell him a lie and plumb out of his cut all together away from the promise and everything, but he was still God's prophet. Y un hombre que le entrega a su esposa a otro hombre para salvar su propio pellejo. Allí estaba él, viviendo allí en una pequeña tienda, descarriado, habiendo dicho una mentira y completamente fuera de su, cortado totalmente de la promesa y de todo. Pero a pesar de todo, él era el profeta de Dios. And there was Amalek. He was a good, holiness man. Sure. Said his prayers every night. Found this grandma of 100 years old come down there, beautiful and young again. He said, that's the girl I've waited for, so I'm just going to marry her. Abraham said, you can have her. She's my sister. She said, that's my brother. Y allí estaba Abimelech. Él era un buen hombre, de santidad. Seguro. Decía sus oraciones cada noche. Encontró a esta abuela de 100 años que llegó allá. Era hermosa y había rejuvenecido. Él dijo, esa es la muchacha que he estado esperando, así que voy a casarme con ella. Abraham dijo, yo te la doy, ella es mi hermana, ella, él es mi hermano. So he takes her there and has the women to wash her all up and put on nice clothes and fix her up like a princess. Así que él la lleva allá y ordena a las mujeres que la bañen toda y le pongan vestiduras bonitas y la adornen como una princesa.
He said his prayer, stretched out the bed, and turned his feet up and said, tomorrow I'll marry that beautiful Hebrew girl, that boy's sister out there. Oh, it'll be wonderful. Oh, Lord, you know how I love you. Yes, sir. Wonderful. And God said, you're just as good as a dead man. Y él hizo sus oraciones y se extendió sobre la cama, subiendo los pies, y dijo, mañana me casaré con esa hermosa muchacha hebrea, la hermana de este muchacho por allá. Oh, será maravilloso. Oh, Señor, tú sabes cuánto te amo. Sí, Señor, maravilloso. Y Dios dijo, considérate muerto. Why, Abraham was sitting over there lying, backslid. And here was this man, an honest and just and upright man. Why, well, I said, Lord, you know the integrity of my heart. Did not he tell me that was his sister? Discúlpeme, pues Abraham estaba por allá, habiendo mentido, descarriado. Y aquí estaba este hombre, un hombre honesto y justo y recto. Pues él dijo, Señor, tú conoces la integridad de mi corazón. ¿No me dijo él que ella era su hermana? Said, I know the integrity of your heart. That's the reason I'm keeping you from sinning against me. That's right. I know the integrity of your heart. But her husband is my prophet. Dijo, yo conozco la integridad de tu corazón. Por eso te estoy guardando para que no peques contra mí. Correcto. Yo conozco la integridad de tu corazón, pero su esposo es mi profeta. ¡Aleluya! Oh, si eso no es gracia, ¿qué es? Backslid, telling a lie, sitting out there, but that's still my prophet. You take an offering and go to him and take his wife back, or you're a dead man. I won't hear your prayers no more. Let him pray for you. En apostasía, habiendo dicho una mentira y sentado allá, pero con todo, ese es mi profeta. Toma una ofrenda y ve a él y devuélvele su esposa o eres hombre muerto. Yo no escucharé tus oraciones más. Permite que él ore por ti. Amén. There you are. That's my prophet. Now, you say, oh, I wish that had been Abraham. If we are dead in Christ, we are Abraham's seed and are heirs according to the promise. Yeah. Right. That's what the Bible said. Allí lo tienen ustedes. Ese es mi profeta. Ahora usted dice, oh, yo quisiera haber sido Abraham. Si estamos muertos en Cristo nosotros, somos la simiente de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa. Correcto. Eso es lo que dice la Biblia. Would you like to read it? Well, the Bible said that the promise is not only to Abraham and his seeds. Like Abraham had many seeds. Sure, many children. Ishmael was his child. He had seven or eight children after Sarah died by another Cush. ¿Les gustaría leerlo? Pues la Biblia dice que la promesa no fue únicamente a Abraham y a sus simientes. Como ustedes, Abraham tuvo muchas simientes, seguro muchos hijos. Ismael fue su hijo. Él tuvo 7 u 8 hijos después que Sara murió de otra, de Setura. But look, the seed was the promised one, which was Isaac. And through Isaac came Christ, through Christ came us. The promise is unconditionally. Pero miren, la simiente fue aquel prometido, que fue Isaac. Y a través de Isaac vino Cristo. A través de Cristo venimos nosotros. La promesa es incondicional. Now, what about Abraham? Why, it had been done, it had been impossible for him to ever get back again. Sure. It had been impossible for Saul to ever get back again. If that, you'd have to read the scripture that way. See? But it wasn't. God's promise endures forever. Ahora, ¿qué de Abraham? Pues hasta allí hubiera llegado. Hubiera sido imposible que él regresara. Seguro. Hubiera sido imposible que Saúl regresara si ustedes leyeran la Escritura de esa manera. ¿Ven? Pero no fue así. La promesa de Dios perdura para siempre. Let's read here just a minute. I want you to read it. I want you to get Galatians
3:16 and read this and see now what the promise is and see if we are his promise or not. 3:16. Listen here. Leamos aquí por un momento. Quiero que ustedes lo lean. Quiero que abran en Gálatas 3:16 y lean esto. Y vean ahora lo que es la promesa. Y vean si somos su promesa o no. 3:16. Escuchen esto. All right. I'm going to read the 15th verse too. Brethren, I speak after the manner of man. Though it be but a man's covet, yet if it is confirmed, no man disallowed addeth thereunto. Muy bien, voy a leer también el versículo 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Now to Abraham and his seed, seed S-E-E-D, to his seed were the promise made. To Abraham and his seed. Ahora bien, a Abraham fue hecha su promesa y a su simiente, S-I-M-I-E-N-T-E, a su simiente, a Abraham y a su simiente. Now watch. He saith not, and to thy seeds, plural, as of many, but as one, and to thy seed which is Christ. Ahora fíjense, no dice y a las simientes, plural, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Then Christ was the seed of Abraham, and we being dead in Christ and baptized into his body, we are Abraham's seed and are heirs of the promise. Amen. Then how are you ever going to fall away if God made the promise to you? How are you going to ever backslide and go away and have to go to hell for it? Entonces, Cristo fue la simiente de Abraham, y nosotros estando muertos en Cristo y bautizados en su cuerpo, somos la simiente de Abraham y herederos de la promesa. Entonces, ¿cómo va usted a caer? Si Dios le hizo la promesa a usted, ¿cómo llegará usted a recaer y apartarse y tener que irse al infierno por eso? Now you say, well, can't we backslide? Absolutely. And when you backslide, you're going to get it. Don't you worry. Abraham got it, and the rest of them got it, and you'll get it. Ahora ustedes dicen, bueno, ¿podemos recaer? Absolutamente. Y cuando usted recae, usted pagará por ello. No se preocupe. Abraham pagó y los demás pagaron. Y usted pagará. You think it gives you a right to sin? It doesn't. You'll pay for everything that you do. You'll reap what you sow. You do one little sin and you'll reap a whole washtub full. That's right. No piensen ustedes que eso les da el derecho de pecar. No se los da. Ustedes pagarán por todo lo que hagan. Cosecharán lo que ustedes siembren. Cometan un solo pecadito y cosecharán toda una tina de lavar llena. Es cierto. But brother, that don't mean to say that you're lost. It's exactly right. Abraham reaped exactly what he sowed. It's right. But he was still saved. Pero hermano, eso no quiere decir que usted está perdido. Eso es exactamente correcto. Abraham cosechó exactamente lo que él sembró. Correcto. Pero a pesar de todo, él fue salvo. The covenant that God made with Israel, they lost their inheritance, they lost the promised land and went down into Egypt, but they hadn't lost their covenant. God said, I remember my promise to Abraham. El pacto que Dios hizo con Israel, ellos perdieron su herencia, ellos perdieron la tierra prometida y entraron a Egipto, pero no habían perdido su pacto. Dios dijo, recuerdo mi promesa a Abraham. I remember, and I've come down to deliver my people. Go down there, Moses, and tell Pharaoh I said, let my people go. I remember I made a promise to Abraham and to his seed. La recuerdo, y yo he descendido para liberar a mi pueblo. Ve allá, Moisés, y dile a Faraón que yo he dicho, deja ir a mi pueblo. Yo recuerdo que le hice una promesa a Abraham y a su simiente. That's the same thing it is with us.
So if you are dead and your life is hidden in God through Christ, there's not nothing in the world can touch you. Now you might go and do wrong, but if you're really truly a child of God and you see you've made a mistake, you'll rise and try again. Right. And you'll not lay there. Así mismo es con nosotros. Entonces, si usted ha muerto y su vida está escondida en Dios por medio de Cristo, no hay nada en el mundo que pueda tocarlo. Ahora, usted pudiera ir y hacer el mal, pero si usted verdaderamente es un hijo de Dios y usted ve que ha cometido un error, usted se levantará y lo intentará otra vez. Correcto. Y usted no se quedará tendido allí. But if you're cowardly, if you're a cuckabur, if there's no get up to you, you say, oh, well, it wasn't nothing to it anyhow. Pero si usted es un cobarde, si usted es una cizaña, si en usted no hay un querer levantarse, usted dirá, oh, bueno, allí no había nada de todas maneras. The kingdom of God is like unto a man took a net and went to the sea, cast it in. When he came, he had turtles, frogs, snakes, lizards, spiders, and fish. That's the gospel when it's preached. El reino de Dios es como un hombre que tomó una red y fue al mar y la echó. Cuando vino, él tenía tortugas, ranas, serpientes, lagartijas, arañas y peces. Así es el evangelio cuando es predicado. Like the Lord will tell a minister, like Brother Graham going up here, go on this corner and fish a little while, Brother Graham. Or he takes his net and goes up there and starts seining. Es como el Señor. Le dirá un ministro, como al hermano Graham, ve por acá, ve a esta esquina y pesca un rato, hermano Graham. Muy bien, él toma su red y va allá y empieza a pescar. Where are you going, Brother Bill? I'm going out somewhere else and cast on this corner. I'm pulling. There they are, Lord. You know what they are. I'll pull the net again. All right, here they are, Lord. ¿A dónde vas, hermano Bill? Voy a otro lugar y echarla en esta esquina. Estoy jalando. Aquí están, Señor. Tú sabes lo que son. Recojo la red otra vez. Muy bien, aquí están, Señor. Now, the turtle was a turtle to begin with. You just got caught in the net. That's right. And that's why people get caught up in emotion. Oh, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, glory to God, hallelujah. They just got caught in the net, that's all. Ahora, para comenzar, la tortuga era una tortuga. Solo es que usted fue atrapado en la red. Correcto, y así es como la gente se deja llevar por la emoción. Oh, aleluya, aleluya, alabado sea el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Ellos simplemente fueron atrapados en la red. No es más. If that old turtle spirit's in them, it ain't gonna be long and say, well, I tell you, here he goes creeping back. No lady crawfish will say, but I just can't understand that. Si ese espíritu de tortuga está en ellos, no va a pasar mucho tiempo. Ellos dirán, bueno, déjame decirte, allí va arrastrándose de vuelta. Y la señora cangrejo de río dirá, pero es que yo no puedo entender eso, ¿ven? Miss Spider sat there a little while, she go plop, 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 right back where it wasn't nothing anyhow. Miss Serpent say, oh dear, a bunch of holy rollers. That's just all there is to it. I'll go down where they got better sense than that. Why, you snake to begin with. The gospel net just caught you, that's all. La señorita araña permanece allí por un rato y plop, 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 regresará. Bueno, allí no había nada de todas maneras. La señorita serpiente dirá, ah, son un montón de aleluyas. Eso es todo lo que es. Yo iría donde tenga mejor sentido común. Bueno, para empezar, usted es una culebra. Solo es que lo atrapó la red del evangelio. No es más. But the fish is tucked to the master's table. He was a fish to begin with. The seed of him was a fish. He began a fish. And God knowed his fish from the foundation of the world. Pero el pescado es llevado a la mesa del maestro. Él era un pez desde el principio. La simiente de él era de un pez. Él empezó como un pez y Dios conocía a sus peces desde la fundación del mundo. ¡Aleluya! Y remember, they're all breathing the same muddy waters out there. They're all breathing out of the same creek. That's right. We all made drink of the same spiritual rock. All that eat man in the wilderness. Recuerden que todos estaban respirando allá en las mismas aguas lodosas. Todos están respirando del mismo arroyo. Correcto, todos hicimos, bebimos de la misma roca espiritual. Todos comieron del maná en el desierto.
Caleb and Joshua eat the same manna that the rest of them eat. And they all fell in the wilderness. But there was two elected to go over, and they went over. And that's right. Caleb y Josué comieron del mismo maná como los demás. Y todos ellos cayeron en el desierto. Pero había dos escogidos para cruzar. Y ellos cruzaron. Correcto. We all been made to drink of the same fountain, but not all the drink is saved. We all made to shout together. We're all made to rejoice together. But the elected is saved. Todos hemos sido hechos para beber de la misma fuente, mas no todo el que bebe es salvo. Todos hemos sido hechos para gritar juntos. Todos hemos sido hechos para regocijarnos juntos. Pero el escogido es salvo. Did you notice it said the two spirits in the last days would be so close to it would deceive the very elected if possible. If possible. Amen. See? Amen. That's the real Spirit of God. Elected to eternal life. ¿Se fijaron? Allí dice, los dos espíritus en los últimos días serían tan semejantes que engañarían a los mismos escogidos si fuera posible. Si fuera posible. ¿Ven? Ese es el verdadero Espíritu de Dios. Escogido para vida eterna. Now we're closing. Then Brother Neville will pick up where I'll leave off here. All right. And this I say, that the covenant that was confirmed before of God in Christ, the law which was 430 years after, cannot disallow that it should make the promise of non-effect. That's the promise God gave Abraham before the law ever came into existence. Ahora estamos terminando. Luego el hermano Neville continuará de donde yo termine aquí. Muy bien. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Esa es la promesa que Dios le dio a Abraham antes que la ley aún viniese a existencia. For if the inheritance be of the law, it is no more of the promise, but God gave it to Abraham by promise. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Not by nothing you do. Not by any laws of your church, by joining church or any other law. It's absolutely a grace act of God to you. There you are. Watch. No por algo que usted hace. No por algunas leyes de su iglesia, por unirse a la iglesia o cualquier otra ley. Es absolutamente un acto de gracia de Dios para usted. Allí lo tienen. Fíjense. Wherefore then, serveth the law? It was added because of transgression till the seed should come to whom the promise was made. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de la transgresión, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa. Isn't that just as plain as the nose on my face? It was added to serve until the seed came, which was Christ, to whom the promise was made. ¿Verdad que eso es tan claro como la nariz en mi cara? Fue añadida para servir hasta que la simiente viniera, la cual fue Cristo, a quien la promesa fue hecha. And it was ordained by angels and in the hands of a mediator. Now a mediator is not a mediator of one, but God is one. Now I'll leave from right here, beginning for that there for Brother Neville for this coming Wednesday. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Ahora, aquí lo dejo para que el hermano Neville empiece desde allí este próximo miércoles. Now, do you understand what we have said? That it is absolutely impossible for a born-again Christian, that I don't mean now he calls himself born-again, I mean a real born-again Christian, to ever fall from grace. He cannot do it. He can fall, that's right, but he cannot never get out of that grace. Ahora,
¿Entienden ustedes lo que hemos dicho? De que es absolutamente imposible para un cristiano nacido de nuevo que... Ahora, no estoy hablando de alguien que diga haber nacido de nuevo. Hablo de un cristiano genuino, nacido otra vez, que caiga de la gracia. Él no puede hacerlo. Él puede que caiga, eso es cierto, pero él no puede jamás salir de esa gracia. Abraham fell from grace. Sure he did. God told him to stay there. He went out of it, but he never lost his covenant. He was still God's chosen. He was a prophet sitting there. He'll always be God's. Abraham cayó de la gracia. Seguro que sí. Dios le dijo que permaneciera allí. Él se salió, pero nunca perdió su pacto. Él aún era el escogido de Dios. Él era un profeta estando allá. Siempre lo fue. Él siempre será de Dios. Now, notice the Bible said that all of Israel will be saved. How many knows that? The Bible said all Israels will be saved. Now, Israel is not Israel which is of the flesh, but Israel of the Spirit. For gifts and callings are without repentance. Is that what the Bible said? The very next verse, Galatians. Ahora, fíjense. La Biblia dice que todo Israel será salvo. ¿Cuántos saben eso? La Biblia dice que todo Israel será salvo. Ahora, Israel no es Israel según la carne, sino Israel en el Espíritu, porque dones y llamamientos son sin arrepentimiento. ¿Es eso lo que dice la Biblia en el versículo siguiente? Gálatas. All right. All of Israel will be saved. Every one of them is saved. How we become Israel? Being dead in Christ, take on Abraham's seed, and we're heirs according to the promise. Muy bien. Todo Israel será salvo. Cada uno de ellos es salvo. ¿Cómo llegamos a ser Israel? Estando muertos en Cristo, llegamos a ser la simiente de Abraham y somos herederos según la promesa. Paul said that which is outward is not a Jew, but that which is inwardly is a Jew. The promised one. And we are Abraham's seed by the promise through Christ, accepting him as our personal Savior. Pablo dijo, el judío no lo es en lo exterior, sino en lo interior. Es el judío a los que se les dio la promesa. Y nosotros somos simiente de Abraham por la promesa mediante Cristo, aceptándolo a él como nuestro Salvador personal. Oh, I hope you see it. I hope you get it. If you can stay with it a little while. Now, over in here, we finish this up. Then we start on Melchizedek, which brings right back in this again. We start running over to, oh, just the whole thing is wonderful. But we just keep getting into those cream things. Oh, espero que ustedes lo vean. Espero que lo capten, si pueden seguirlo por un momento. Ahora, aquí terminamos esto. Luego empezamos con Melquisedec, lo cual vuelve directamente a esto de nuevo. Empezamos en, oh, simplemente es, todo es maravilloso. Pero es que seguimos entrando en eso de la crema. Now, see, if you took this year, it looked like, if you didn't read it just from observation, like a real strict Trinitarian who believes there's three gods, told me one time that Matthew 3 absolutely declared that there was three individual persons in the Godhead. I said, I gotta see it. Ahora, ven, si uno toma esto aquí, pareciera como si uno pudiera leerlo, solo como observación. Como me dijo una vez un trinitario estricto que cree que hay tres dioses, que Mateo 3 absolutamente declaraba que había tres personas como individuos en la Deidad. Yo dije, tengo que verlo. He said, watch, standing right from this pulpit. He said, look here, Matthew 3, said when Jesus went straightway out of our law, the heavens opened on him, he saw the Spirit of God like a dove, and the voice from heaven saying, this is my beloved Son, whom I'm well pleased. There was three, the Son on the bank, the Holy Ghost in between, and the Father up above. Él dijo, fíjese, parado aquí desde este púlpito, él dijo, mire aquí, Mateo 3, dijo, cuando Jesús salió del agua, he aquí los cielos se le abrieron a él, y él vio al Espíritu de Dios como una paloma, y la voz del cielo diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y allí estaban tres, el Hijo en la ribera, el Espíritu Santo entre medio, y el Padre arriba. I said, brother, the scripture doesn't read that. Oh, yes, it does. I said, now read it again. Find out if it does. Yo dije,
Hermano, así no dice la Escritura. Oh, sí, así dice. Yo dije, bien, léala otra vez y vea si dice eso. Now here's his picture. Here's God the Son, there's God the Father, here's God the Holy Ghost like a dove. Now what? Ahora aquí está su cuadro. Aquí está Dios el Hijo. Allí está Dios el Padre. Aquí está Dios el Espíritu Santo como una paloma. Ahora fíjense. The Bible said when Jesus was baptized, the Son went straightway out of the water. Lo, the heavens above him was open, and a voice saying of Esau, the Spirit of God, like a dove. Not another person up there, but this Spirit of God was the dove which was above him. And a voice coming saying, this is my beloved Son in whom I am pleased to dwell in. La Biblia dice que cuando Jesús fue bautizado, el Hijo salió del agua, y he aquí que los cielos arriba le fueron abiertos, y una voz que decía del... Él vio al Espíritu de Dios, al Espíritu de Dios, como paloma. No era otra persona allí arriba, sino que este Espíritu de Dios era la paloma que estaba sobre él. Y una voz que venía diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia morar. I'll read Matthew 3 and see if it doesn't say that. See? Not three people, not at all. That's why this doesn't say that it's impossible for a man to ever get back, that when he backslides, it doesn't say that. It doesn't say that. It says it's impossible for a man to ever come back to renew himself after he's once been there. He cannot do it. Ahora, lea Mateo 3 y vea si allí no lo dice. ¿Ven? No son tres personas, de ninguna manera. Y es así mismo. Esto no dice que es imposible que un hombre regrese cuando él recae. Ella no dice eso. No lo dice. Dice, es imposible que un hombre regrese para renovarse él mismo después de que ya ha estado allí. Él no puede hacerlo. The Bible said, he that's born of God does not commit sin, for he cannot sin. For the seed of God remains in him and he cannot sin. La Biblia dice, el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque él no puede pecar, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. How can I be called a sinner when there's a sacrifice laying there to take my place? How can I die when death has been paid for me? How can I die when I got eternal life? How can I do it? You can't do it. ¿Cómo puedo ser llamado un pecador cuando hay un sacrificio allí para tomar mi lugar? ¿Cómo puedo morir cuando la muerte ha sido pagada por mí? ¿Cómo puedo morir cuando yo tengo vida eterna? ¿Cómo puedo hacerlo? Usted no puede hacerlo. How can I have a written permit from the mayor of this city to run 60 miles an hour through this city and any officer arresting me for running 60 miles an hour? How can you do it? ¿Cómo puedo yo, teniendo un permiso escrito del alcalde de esta ciudad para conducir a 60 millas por hora por esta ciudad y algún oficial arrestarme por conducir a 60 millas por hora? ¿Cómo puede usted hacerlo? I've got a permit from the mayor that says I can do it. He can't arrest me. It's resting a blow the whistles and everything else, and I can just ignore it. Don't mean a thing. I've got a permit. Tengo un permiso del alcalde que dice que puedo hacerlo. Él no puede arrestarme. Su arresto, él podría silbar todos los silbatos y lo demás, y yo puedo simplemente ignorarlo. No quiere decir nada. Yo tengo un permiso. And how can I then, as after Christ has died for me, and I become his righteousness, because of his grace and love to me, how can I sin when there's something laying between me and God? A sacrifice. Y entonces, ¿cómo puedo yo, después que Cristo ha muerto por mí, y yo llego a ser su justicia, debido a su gracia y amor por mí, cómo puedo yo pecar cuando hay algo puesto entre Dios y yo, un sacrificio? I can't sin. Can't do it. God never sees me. He sees Christ. He stands in my place. And when I do anything wrong, Christ takes my place. Yo no puedo pecar. No puedo hacerlo. Dios no me ve a mí. Él ve a Cristo. Él se para en mi lugar. Cuando yo hago algo errado, Cristo toma mi lugar. I made my confession. I'm wrong. He's right. Lord, you know my heart. You know whether I mean it or not.
And I'm wrong. Forgive me. Yo hice mi confesión. Yo estoy errado. Él está correcto. Señor, tú conoces mi corazón. Tú sabes si lo digo sinceramente o no. Y yo estoy errado. Perdóname. God never sees it. The blood of Jesus got me covered all the time. Then how can God ever see me? How can sin be counted to me? When it can't do it. Just as soon as I do it, it's forgiven. That's right. Dios no lo ve. La sangre de Jesús me tiene cubierto todo el tiempo. Entonces, ¿cómo puede Dios verme? ¿Y cómo me puede ser atribuido el pecado cuando Él no puede hacerlo? Tan pronto lo cometo, es perdonado. Y eso es correcto. Just like taking a little dropper like this, a little eyedropper, and take it full of black ink and hold it up over a tub of bleach and just drop it in there and then try to find it again. It just turns to the bleach. The ink becomes bleach. Es como tomar un pequeño gotero así, un goterito para ojos y llenarlo lleno de tinta negra y sostenerlo sobre una tina de cloro y simplemente dejarla caer allí y luego tratar de encontrarla otra vez. Ella se convierte en el cloro. La tinta llega a ser cloro. And that's what your confessed sins, if you're in Christ, between you and God is a whole tub of bleach. And your sin becomes righteous. Because a righteous sacrifice is waiting there for you. Y así es con sus pecados confesados. Si usted está en Cristo, entre usted y Dios está una tina llena de cloro, y su pecado llega a ser justicia, porque un sacrificio justo está esperándolo a usted allí. Cuando esté en las riberas del río Jordán, y las últimas tempestades de la tristeza soplen, un pensamiento me alegra y regocija el corazón, que el Jordán solo no cruzaré. That's one good thing. That's one good thing. I won't have to cross it. One of these days we're coming down to the end of the road. The sun will refuse to shine. Then God will call. Eso es algo bueno. Es algo bueno. Yo no tendré que cruzarlo. Uno de estos días llegaremos al fin del camino. El sol rehusará brillar. Entonces Dios llamará. Adam will reach over and shake Eve and say, "Honey, here it is. It's time to wake up." Eve will reach over and get a hold of Abel and say, "Come forth, darling. It's time to wake up." Abel will get a hold of Seth, and Seth will get a hold of Noah, Noah will get a hold of all on down. Adán se extenderá y tocará a Eva y dirá, "Cariño, aquí está. Es tiempo de despertar." Eva se extenderá y tocará a Abel. Dirá, "Ven, cariño, es tiempo de despertar." Abel llamará a Seth y Seth llamará a Noé. Noé llamará, oh, así sucesivamente. On down to Abraham and down as it comes. There will be a great shaking and awakening when the Son of God comes. We'll stand in his likeness of that day. Viniendo hasta Abraham y así, a medida que ellos vienen, habrá un gran temblor y despertar cuando el Hijo de Dios venga. Nos pararemos a su semejanza en ese día. Now, if you commit sin here, you're going to pay for it. I just keep coming in my mind, I've just got to tell it. I've tried to quench it all 4 or 5 times. I have to say it. Ahora, si usted comete pecado aquí, va a pagar por ello. Yo... Me sigue viniendo a la mente. Tengo que decirlo. Lo he tratado de apartar 4 o 5 veces. Tengo que decirlo. How many remembers this brother pastor? You were at the Church of God, brother. Right up here. What was his name? Worked for Bar Gang down there. ¿Cuántos recuerdan a este hermano pastor por acá de la Iglesia de Dios? El hermano de aquí más arriba. ¿Cómo se llamaba? Trabajaba por acá en Bar Gang. Oh, you all. The First Church of God, right here on the corner. Oh, used to sell Raleigh's in time of the Depression. A real godly, saintly man. Brother Smith took his place up there. I'll call his name in a few minutes. He was a God-saved man. Oh, todos ustedes. La primera iglesia de Dios aquí en la esquina. Vendía Raleigh's en el tiempo de la Depresión. Un hombre verdaderamente piadoso, santificado. El hermano Smith tomó su lugar allí. Recordaré su nombre en unos minutos.
Él era un hombre de Dios salvo. Remember, if you don't walk up to the correction and you do something wrong as a Christian, God will warn you. And then if you don't take the warning, he'll just take you right off the earth. That's what he done. Recuerden, si usted no acepta la corrección y usted hace algo errado como cristiano, Dios le advertirá. Y luego, si usted no toma la advertencia, él simplemente se lo llevará de la tierra. Eso fue lo que él hizo. Remember in the Bible? Look at that Corinthian church. He told them what they was positionally in Christ, but he warned them of what was going to happen. And they corrected themselves and got straightened out with God. ¿Recuerdan ustedes en la Biblia? Miren a esa iglesia de Corintios. Él les dijo a ellos lo que eran, posicionalmente, en Cristo, pero les advirtió lo que iba a suceder. Y ellos mismos se corrigieron y se pusieron bien con Dios. This little brother, he was a wonderful little brother, I believe a God-saved man. And he got a job down here at Bar Games. If some of his people sit here, I hope you don't think it. I don't know you if you're sitting here. But Ramsey, Brother Ramsey. Y este hermanito, él era un hermanito maravilloso. Yo creo que era un hombre salvo por Dios. Y él consiguió un trabajo aquí en Bar Games. Si alguno de su pueblo está sentado aquí, espero que usted no piense que yo no lo conozco a usted si está sentado aquí. Pero Ramsey, el hermano Ramsey. How many remembers Brother Ramsey up here at the Church of God? Sure you do. Wonderful little man. And he used to come to my house, we'd talk together and we'd sit there and weep and hold one another's hands, a real Christian. ¿Cuántos recuerdan al hermano Ramsey aquí en la Iglesia de Dios? Seguro que sí. Un hombrecito maravilloso. Y él venía a mi casa y hablábamos y nos sentábamos allí y llorábamos tomados de las manos. Un verdadero cristiano. One day I went into down there, I just come from overseas in a meeting, had my car checked up. Brother Ramsey said, what can I do for you, Billy? I said, check her up, Brother Ramsey, change your oil. Okay, he said, fine and dandy. Un día yo fui allá, acababa de llegar del exterior de una reunión. Llevé mi auto para que lo revisaran. El hermano Ramsey dijo, ¿en qué te puedo ayudar, Billy? Dije, revíselo, hermano Ramsey. Cámbiele el aceite. Muy bien, dijo él, con mucho gusto. Said, you have a nice meeting? I said, oh, Brother Ramsey, it was wonderful. I said, I wish you could go with me sometime. Why don't you go with me? He said, I don't serve the Lord no more, Billy. Dijo, ¿te fue bien en la reunión? Yo dije, oh, hermano Ramsey, fue maravillosa. Dije, desearía que pudiera acompañarme en algún momento. ¿Por qué no me acompaña? Él dijo, ya no sirvo más al Señor, Billy. I looked around and I said, what did you say? He just kind of said, I don't serve him no more. Walked away and I thought, oh, he's just going on. I went on, went somewhere, come back, got my car. I come up home and I begin to think about that. I don't serve the Lord no more. Miré alrededor, dije, ¿qué dijiste? Él como que dijo, yo ya no le sirvo y se fue. Y pensé, oh, solo bromea. Continué con lo que hacía, me fui a otra parte. Regresé y recogí mi auto. Llegué a casa y empecé a pensar en eso. Ya no sirvo más al Señor. The Lord put on my heart to go back and ask him again. So I said, meet him just hold the fort. And I got in, got my car, and went back down, stopped again. Went into Bar Gaines. I said, Brother Ramsey, I want to ask you a question. He said, all right, Billy, what is it? El Señor me puso en el corazón regresar y preguntarle otra vez. Así que dije, Meda, defiende el fuerte. Y me subí, entré en mi auto y regresé allá. Me detuve nuevamente. Entré a Bar Gaines. Dije, hermano Ramsey, quiero hacerle una pregunta. Dijo, muy bien, Billy, ¿cuál es? I said, you said a while ago you don't serve the Lord no more. You just teased me, wasn't you? He said, no. I said, Brother Ramsey, you don't mean that. He said, yes. I said, don't you love him? He said, if I loved him, I'd serve him, wouldn't I, Billy? Walked away. I thought, say, Brother Ramsey, said, I won't talk no more about it. Dije, usted dijo hace un rato que ya no servía más al Señor. Usted solo bromeaba conmigo, ¿verdad? Él dijo, no. Yo dije, hermano Ramsey, usted no lo dice en serio. Él dijo, sí. Yo dije, ¿no lo amas? Él dijo, si lo amara, yo le serviría, ¿verdad, Billy? Y se fue. Pensé, oiga, hermano Ramsey, dijo, no quiero hablar más de eso. I went home, went in the room, shut the door. Oh, you know how you feel real heavy, like you're taking the cookies away from a baby or something, you know. I thought, what? It can't be. Surely, something's happened to Brother Ramsey. Me fui a casa, entré en el cuarto, cerré la puerta y, oh, ustedes saben cómo uno se siente muy pesado, como si le hubieran quitado las galletas a un niño o algo.
Ustedes saben, yo pensé que no puede ser. Seguramente algo le ha pasado al hermano Ramsey. And there's a little colored boy named Jimmy. He comes here to church, got one leg, you know, he limps kind of. I forget his name. Works out at bar games, runs a record. Y había un muchachito de color llamado Jimmy. Él viene aquí a la iglesia. Tiene una pierna, ustedes saben, como que cojea. Olvido su nombre. Trabaja ya en Borgans. Conduce la grúa. He met me and he said, you know Reverend Branham? He said, I don't know about this yet, Dr. Ramsey around here. He said, I told him the other day, he said, we all were scared to even open our mouth around here. He said, you was a godly man. But said, he took his preacher's license and went over to the basket and tore them apart and threw them in the basket. He said, I don't want nothing to do with it no more. Él me encontró y dijo, ¿sabe, Reverendo Branham? Dijo él, no entiendo aquí esto con el Dr. Ramsey. Él dijo, le dije el otro día, dije, todos por aquí temíamos de siquiera abrir nuestras bocas. Dije, usted era un hombre piadoso, pero, dijo, él tomó su licencia de predicar y fue a la basura y las rompió y las arrojó en la basura. Dijo, no quiero tener nada más que ver con esto. He said, hey, mister, you oughtn't to do that. He said, oh, Jim, I'm through serving the Lord. So he went on and said, you don't mean that. Él le dijo, oiga, señor, dijo, usted no debería hacer eso. Él dijo, oh, Jim, mi servicio al Señor ha terminado. Entonces él continuó, dijo, no es en serio. And so then he told me, said he's coming down to grind his valves on a Labor Day, I believe it was. And he said, now, I want you to come help me, Jim. He said, I'll help you after I come from church, but first I was going to church. Y dijo, entonces me contó, dijo que él había ido a pulir las válvulas el día festivo del trabajo, creo que era. Y él le dijo, ahora quiero que vengas y me ayudes, Jim. Él dijo, yo le ayudaré después que llegue de la iglesia, pero primero voy a la iglesia. Said he went back down and Mr. Ramsey's grinding the valves on his car. He said, Jimmy, slip over the river, the saloon's just closed here. Slip over the river and get me a case of beer. Dice que regresó y el señor Ramsey estaba puliendo las válvulas de su auto. Él le dijo, Jimmy, cruza el río, aquí las cantinas están cerradas. Cruza el río y tráeme una caja de cerveza. He said, Mr. Ramsey, I've been guilty of many things, but never will I be guilty of getting the servant of the Lord a case of beer. He said, no, sir, I'll never do that. And he said, well, go on and get it, Jim. Él dijo, señor Ramsey, yo he sido culpable de muchas cosas, pero nunca seré culpable de traerle a un siervo del Señor una caja de cerveza. Él dijo, no, señor, yo nunca haré eso. Y él le dijo, pues ve a traerla, Jim. He said, Mr. Ramsey, I'll grind your valves, but if you get any beer, you'll go get it yourself. He said, I ain't gonna never get a servant of the Lord anything like that. So Ramsey jumped in Jimmy's car, took over the river, come back half teed up with a case of beer drinking. Él dijo, señor Ramsey, yo le pulo las válvulas, pero si usted quiere cerveza, usted mismo vaya por ella. Él dijo, yo nunca le voy a traer a un siervo del Señor algo así. Entonces Ramsey se subió al auto de Jimmy, cruzó el río. Regresó medio borracho con una caja de cerveza, tomando. He started going down. He got sick, see? God couldn't speak to him. I warned him. I done everything I could. Brother Smith went to him and warned him. Everybody tried to do everything they could for him. Still, he just shook his head. What happened? He got sick and died. Él empezó a decaer y enfermó. ¿Ven? Dios no podía hablarle. Yo le advertí. Hice todo lo que pude. El hermano Smith fue a visitarlo y le advirtió. Todos trataron de hacer todo lo que pudieron por él. Pero todavía él meneaba la cabeza. ¿Qué sucedió? Él se enfermó y murió. That showed that he was a saved man. If God could not make him bring him in obedience, you'd have to take him out of the earth and bring him home. That's exactly what the Bible said. That's what the Bible promises. If you won't stand correction, you've got to come on home. Eso muestra que él era un hombre salvo. Si Dios no podía hacer que él traerlo a obediencia, él tendría que llevárselo de la tierra y traerlo a casa. Eso exactamente es lo que dice la Biblia. Es lo que la Biblia promete. Si usted no soporta la corrección, tiene que regresar a casa. So God cannot lose you after he saved you, but he can shorten your days here and make you pay for every sin you've done. So if you sin,
you're going to have to pay for what you've done. Just remember that. Así que Dios no puede perderlo a uno después que lo ha salvado, pero sí puede acortarle los días aquí y hacerlo pagar por cada pecado que usted haya cometido. Así que, si usted peca, va a tener que pagar por lo que ha hecho. Solo recuerde eso. Now the Lord be with you. I believe tonight that Brother Ramsey was saved. Absolutely, I believe it. But he just wouldn't obey God, and when he wouldn't obey God, God had to bring him home. Ahora, que el Señor ahora los acompañe. Yo creo en esta noche que el hermano Ramsey fue salvo. Absolutamente, yo lo creo. Pero simplemente es que él no le obedeció a Dios, y cuando no le obedeció a Dios, Dios tuvo que traerlo a casa. That's the only thing to do because, what was it? He'd bring reproach and disgrace to the blood wherewith he was sanctified with. Is that right? And count the covenant an unholy thing. That isn't just exactly what this Hebrew letter says. No había más que hacer, porque ¿qué era? Él traería reproche y desgracia a la sangre con la cual fue santificado. ¿Es correcto eso? Y tener el pacto como una cosa inmunda. Si eso no es exactamente lo que esta carta de Hebreos dice. ¿Sí? It would be impossible for him to be lost, but he would bring shame and disgrace, so God would have to take him off the earth and bring him home. That's exactly what would take place. Now may the Lord bless while we bow our heads just a moment for prayer. Ben, sería imposible que él se perdiera, pero él traería vergüenza y desgracia, así que Dios tendría que quitarlo de la tierra y traerlo a casa. Eso exactamente es lo que sucedió. Ahora que el Señor los bendiga mientras inclinamos nuestros rostros un momento para orar. Now, most holy and gracious Father, we are indeed grateful to Thee for the promise that we have, that You will never leave us or forsake us. You've promised You'd go with us through life, and in death You'd be near us. Ahora, Santísimo y bondadoso Padre, verdaderamente estamos agradecidos contigo por la promesa que tenemos, que tú nunca nos dejarás ni nos abandonarás. Has prometido que estarías con nosotros a través de la vida y en la muerte estarías cerca de nosotros. You promised us that we had eternal life. You gave it to us freely. We can never lose it. All that comes to me has eternal life. And if it's eternal life, it has no end. And you promised to raise us up in the last days. Tú nos prometiste que teníamos vida eterna. Nos la has dado libremente. Nunca podemos perderla. Todo aquel que viene a mí tiene vida eterna. Y si es vida eterna, no tiene fin. Y tú prometiste que nos levantarías en el día postrero. For this we are very grateful. We are thankful that your word teaches us this. It gives us a sure hope. It makes us know that our Father is love. Por esto estamos muy agradecidos. Estamos agradecidos que tu palabra nos enseña esto. Nos da un ancla de seguridad. Nos hace saber que nuestro Padre es amor. He loves us and He chose us. You said, you have not chosen me, but I've chosen you and ordained you. And I thank thee, Father, that thou hast done so. Él nos ama y Él nos escogió. Tú dijiste, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os he escogido a vosotros y os he ordenado. Y te doy gracias, Padre, porque así lo has hecho. And many are sitting here tonight who's been ordained to eternal life and has received Jesus Christ as their personal Savior, and the fruits of the Spirit follow their life. Gentle, meek, humble, love, joy, peace, long-suffering, goodness. We're thankful for those. Y muchos están sentados aquí esta noche, quienes han sido ordenados a vida eterna y han recibido a Jesucristo como su Salvador personal. Y los frutos del Espíritu siguen sus vidas. Benignidad, mansedumbre, humildad, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, por los cuales estamos agradecidos. And we pray, Father, that if there be some in here tonight who doesn't have those fruits to accompany them, but they're resting upon some fantastic because they got worked up one day, because they got emotionally, they felt good, they made a shouted, they might have done many things. Y oramos, Padre, que si hay algunos aquí esta noche que no tienen esos frutos que los acompañan, sino que están descansando sobre algo fantástico,
porque se entusiasmaron un día, porque se emocionaron, se sintieron bien, tal vez gritaron, pudieron haber hecho muchas cosas. But Father, if they haven't got the fruit of the Spirit that keeps them day by day in constant love, forgiving their enemies, making right their wrongs, and living peaceful and loving and sweet and kind to one another. Pero, Padre, si ellos no tienen el fruto del Espíritu que los guarda día tras día en amor constante, perdonando a sus enemigos, corrigiendo sus errores y viviendo pacíficamente, y amando, y dulces, y bondadosos uno con el otro. And a zeal for the church, a love for Christ and for His children. Oh, eternal God, forgive them. Though they be members of the church, members of the earthly body, may they go now and lay aside those carnal dead works. Amen. And press on to the perfection. Grant it, Lord. Y con un celo por la iglesia, un amor por Cristo y por sus hijos. Oh, Dios eterno, perdónalos. Aunque sean miembros de la iglesia, miembros del cuerpo terrenal, permite que ellos vayan en estos momentos y dejen a un lado esas obras muertas carnales y se esfuercen adelante hacia la perfección. Concédelo, Señor. May they come to the perfect one and receive him as their propitiation for their sins, that he might stand as a perfect sacrifice for a guilty man and a guilty woman, and supply them with his grace of love and peace until they come into the presence of God to live forever. Grant it, Father. Permite que vengan al perfecto y lo reciban a él como propiciación por ellos para sus pecados, para que él pueda pararse como un sacrificio perfecto por un hombre culpable y una mujer culpable. Y entrégales su gracia de amor y paz hasta que ellos entren en la presencia de Dios para que vivan para siempre. Concédelo, Padre. We have our heads bowed. If there be such a one that would like to swap a carnal life of ordinances, of baptisms, of sensations, of little carnal things like that, for a real heart full of real love, that you could walk up to your bitterest enemy, put your arms around him and say, brother, I pray for you, I love you. Mientras inclinamos nuestros rostros, si a alguno le gustaría cambiar una vida carnal, de ordenanzas, de bautismos, de sensaciones, de cositas carnales como esas, por un corazón genuino, lleno del verdadero amor, con el cual usted pueda acercarse a su enemigo más acérrimo, abrazarlo y decir, hermano, oraré por usted, yo lo amo. If you'd like to swap that experience of carnal things for a real experience of love, would you raise your hand to God and say, God, take me tonight and make me what I should be. I'll pray for you right from the pulpit here. Would you desire prayer? Raise your hands. Si a usted le gustaría cambiar esa experiencia de cosas carnales por una experiencia verdadera de amor, levantaría usted la mano a Dios y diría, Dios, tómame en esta noche y hazme lo que debo ser. Lloraré por usted aquí mismo desde el púlpito. ¿Desearía usted la oración? Levanten las manos. God bless you back there, sir. God bless you, brother. Someone else. God bless you, sir. I have been in the church for years. God bless you, sir. God bless you here, brother. God bless you back there, little lady. Dios le bendiga allá atrás, señor. Dios le bendiga a usted, hermano. ¿Alguien más? Dios le bendiga, señor. Yo he estado en la iglesia por años. Dios le bendiga, señor. Dios le bendiga a usted aquí, hermano. Dios le bendiga allá atrás, damita. I will ask God to make me peaceful. Are you real raging? Are you out of sorts? Do you doubt? Do you toss about? Do you wonder whether it's really right or not? Yo le pediré a Dios que me vuelva apacible. ¿Usted se enoja usted mucho? ¿Está usted todo confundido? ¿Duda usted? ¿Es usted movido para todos lados? ¿Se pregunta usted si realmente está correcto o no? When you come to Christ, do you come with a full assurance, a heart full of love? You walk up to him without one fear, saying, I know that he's my Father. Cuando usted viene a Cristo, ¿viene usted con plena seguridad, con un corazón lleno de amor? ¿Se acerca usted a él sin ningún temor, diciendo, yo sé que él es mi Padre? There's no condemnation.
You pass from death unto life. You know it. And you notice your life. You're loving. You're forgiving. You're gentle. You're peaceful. You're meek. Y no hay ninguna condenación. Usted ha pasado de muerte a vida. Usted lo sabe. Y usted lo nota en su vida. Usted es amoroso. Usted perdona. Usted es dulce. Usted es pacífico. Usted es manso. All these fruits of the Spirit accompany your life day by day. And as soon as you do anything wrong, oh my, just as soon as it comes in your mind you've done wrong, quickly you make it right. Right then, don't wait another minute. Go right then and make it right. If you don't, well, you don't have the Spirit of Christ. Todos estos frutos del Espíritu acompañan su vida día tras día. Y tan pronto como usted hace algo malo, oh, vaya, tan pronto como llega a su mente que ha hecho mal, rápidamente usted lo enmienda allí mismo. No espera otro minuto. Va y en ese momento lo corrige. Si no, bueno, usted no tiene el Espíritu de Cristo. You might be a good woman. You might be a good man. You might be well thought of in the church. You might be well thought of in the neighborhood. But have you went on to that perfection, to that place to where you're wholly trusting in Christ? Usted puede que sea una buena mujer. Usted puede que sea un buen hombre. Puede ser que usted sea muy estimado en la iglesia. Puede ser que sea muy estimado en la vecindad. Pero ¿habrá seguido adelante a esa perfección? ¿A ese lugar en donde usted está confiando plenamente en Cristo? And God, just give you the seal. Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness, and God gave him the seal of circumcision as a confirmation. Y a través de esto, ¿obtiene usted el sello? Abraham creyó a Dios y le fue contado a él por justicia. Luego Dios le dio el sello de la circuncisión como una confirmación. Now, you say, I believe God, I made a confession, but did God give you the seal of the Holy Spirit back on your life? Of love, joy, fruits of the Spirit to prove that you've been saved. Ahora, usted dice, yo le creo a Dios. Yo hice una confesión, pero ¿le respondió Dios a usted dándole el sello del Espíritu Santo en su vida? De amor, gozo, frutos del Espíritu, para probar que usted ha sido salvo. If he hasn't done that, then he hasn't recognized your faith yet. You've just made a confession, he hasn't accepted it, there's something wrong. Would you like to receive him then? Raise your hand if there's someone else before we pray. Si él no ha hecho eso, entonces él no ha reconocido todavía su fe. Usted solamente ha hecho una confesión. Él no lo ha aceptado. Algo está mal. ¿Le gustaría entonces recibirlo a él? Levante la mano si hay alguien más antes de que oremos. God bless you, young lady. God bless you back there too. God bless you. Or someone else? Just before we pray. All right. God bless you back there, sister. God bless you, brother. God bless you, brother. God bless you, my brother. That's right. Some 10, 15 hands has been up. Now let's pray. Dios la bendiga, jovencita. Dios le bendiga a usted también allá atrás. Dios le bendiga. Muy bien. ¿Alguien más antes de que oremos? Muy bien. Dios le bendiga allá atrás, hermana. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, mi hermano. Correcto. Unas 10, 15 manos se levantaron. Ahora oremos. Blessed Lord, at their seat they're finding an altar. It's at their seat where they're sitting now that you spoke to their hearts that they're wrong. It's at their seats that you've put a desire in their heart that they long to be more like Jesus. Bendito Señor, allí en sus asientos ellos están buscando un altar. Es en sus asientos donde ahora están sentados que tú les hablaste a sus corazones, que ellos están errados. Es en sus asientos que les has puesto el deseo en sus corazones, por el cual anhelan ser más como Jesús. They want their life changed. They want to be meek and humble. They want to be gentle and full of patience. They want to be long-suffering, forbearing. Ellos quieren que sus vidas sean cambiadas. Quieren ser mansos y humildes. Ellos quieren ser amables y llenos de paciencia. Ellos quieren ser tolerantes, soportando. They want to be so Christian-like, so Christ-like, till the world will say as you go down the street, that man's really a Christian. That woman's really a Christian. Oh, they're the most gentle, meekest, sweetest people. Ellos quieren ser muy cristianos,
tanto como Cristo que el mundo diga mientras caminan por la calle. Ese hombre verdaderamente es un cristiano. Esa mujer verdaderamente es una cristiana. Oh, ellos son la gente más bondadosa, mansa y dulce. Grant it, Lord, that they will receive that experience tonight. May they never rest upon their church ability, upon their affiliations with any church, any denomination. Concédelo, Señor, que ellos reciban esa experiencia en esta noche y que ellos nunca se confíen en sus habilidades en la iglesia por su afiliación con alguna iglesia, alguna denominación. Or neither upon their emotions, upon any fantastic, such as emotionally, something that's happened. May they shout and spoke in tongues or something else. Ni tampoco lo hacen sobre sus emociones, sobre algo fantástico, como lo emocional, algo que ha sucedido, tal vez gritaron, hablaron en lenguas, o cualquier otra cosa. Oh, eternal God, let them not try to trust to get to heaven on that, for we've seen it so many times miserably fail, and you said it would fail. Where there's tongues, it shall cease. Where there's prophecy, it shall vanish. Where there's knowledge, it shall vanish. Oh, Dios eterno, no permitas que intenten llegar al cielo confiando en eso, pues lo hemos visto fallar miserablemente tantas veces. Y tú dijiste que fallaría. En donde hay lenguas, se acabarán. Donde hay profecía, se desvanecerá. En donde hay ciencia, se desvanecerá. Oh, where all these things are even gifts, miracles of healing, they shall all be done away with. Only that divine love shall last. Oh, todas estas cosas, oh, aún los dones, milagros de sanidad, todos se acabarán. Solamente permanecerá ese amor divino. God, create that in their heart and let them know that that is the Spirit that brings forth the fruits. Do it just now, Lord, while we wait on Thee, for we ask it in Jesus' name. Amen. Dios, crea eso en sus corazones y hazles saber que ese es el Espíritu que produce los frutos. Hazlo en estos momentos, Señor, mientras esperamos en Ti, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. And to see turtle doves going back and forth through the building, to see Christ come in with thorns in His hands and in His... Oh, did you know that's the Antichrist set up? Bólidos de fuego volando y ver tórtolas volar de allá para acá por el edificio. Ver a Cristo entrar con espinas en sus manos y en su... Oh, ¿sabían ustedes que esa es la trampa del anticristo? He said when these things begin to come to pass and look up, your redemption's drawing nigh. Then that's the reason I like to press every minute I can to the church and get you solid. Él dijo, cuando estas cosas empiecen a suceder, entonces, erguíos, vuestra redención está cerca. Por eso es que a mí me gusta insistirle a la iglesia cada momento que puedo y tenerlos firmes. Brother Neville may not always be with us. I believe Brother Neville to be a good sound gospel teacher. We don't know what will wind its way into this pulpit. And when it does get here, my sheep know my voice. El hermano Neville tal vez no siempre va a estar con nosotros. Yo creo que el hermano Neville es un buen maestro sano del Evangelio. Nosotros no sabemos qué es lo que se abrirá paso para entrar en este púlpito. Y cuando llegue aquí, mis ovejas conocen mi voz. Stay with that word. Don't you never leave that word. You stay right with it. And stand fast in the liberty where Christ has made you free. Amen. Quédense con esa palabra. Nunca dejen esa palabra. Ustedes quédense con ella y estar firmes en la libertad con que Cristo os ha hecho libres. Be not entangled in all those yokes of bondage and so forth. Stand fast and stand free. God will bless you. We have nothing in the world to fear about. No estéis otra vez sujetos a esos yugos de esclavitud y demás. Párense firmes y párense en la libertad. Dios los bendecirá. No tenemos nada en el mundo a qué temer. You're always wondering. I know these people come to be prayed for. They'll sidle into the line. Next time they see a Keeley campaign, they'll go into this line. They'll go into this line. Ustedes siempre se lo están preguntando. Me fijo en la gente que viene por oración. Entran disimuladamente en la línea. A la siguiente ocasión que ven una campaña de sanidad,
entran en esa línea y se meten en esta línea. I don't condemn them. They're trying to find relief, but they're going the wrong way. You're doing vice versa what God said not to do. Yo no los condeno. Están buscando encontrar alivio, pero lo hacen de la manera incorrecta. Ustedes están haciendo todo lo contrario, lo que Dios dijo que no se hiciera. When you walk up boldly to the throne of grace and believe that you ask, you shall receive. Stay with it. That's the way it's done. Not just trot from mission to mission, from church to church, from campaign to campaign. Ven, cuando usted camina confiadamente al trono de gracia, luego crea que lo que usted pide, usted recibirá. Manténgase firme en eso. Así es como se hace. No es corriendo de misión en misión, de iglesia en iglesia, de campaña en campaña. Well, they made these healing campaigns like a bunch of nonsense. Certainly they have. It's become to a place where intelligent people, they look around and they wonder what's all about. Their God don't want those things. Pues, han hecho una gran tontería de estas campañas de sanidad. Seguro que sí. Ha llegado a un punto en donde la gente inteligente mira alrededor y se preguntan de todo. ¿De qué es que se trata? Eso, Dios no quiere esas cosas. Healing don't have to be in campaigns. Healing should be in every local church. All these gifts operating, but don't go to seed on those gifts. La sanidad no tiene que ser en las campañas. La sanidad debería estar en cada iglesia local. Todos estos dones operando. Pero no vaya a sembrar en base a esos dones. Don't pay attention to the gift. If God wants to use you for something, he'll do it. But look after the giver. No le preste ninguna atención al don. Si Dios quiere usarlo a usted para algo, él lo hará. Más bien, busque al dador. Martin Luther, once after speaking in tongues, he was asked why he didn't preach it. He said, if I preach that, my people will go after the gift instead of the giver. Amen. Right. Martín Lutero, en una ocasión, después de que habló en lenguas, le preguntaron por qué no lo predicaba. Él dijo, si predico eso, mi pueblo se irá tras el don, en lugar del dador. Correcto. Moody, one time speaking, and began his preaching so under inspiration, he spoke in tongues. He said, God forgive me for muttering foolish words. Certainly. See? Moody, hablando una vez, y empezó, cuando estaba predicando bajo la inspiración, habló en lenguas. Él dijo, Dios, perdóname por murmullar palabras necias. Seguro. Ven. And, they had those things. We believe those things. But they must be put in their place, and there must not be set as evidences. There's not one thing left in the Bible as evidence of the Holy Ghost, only the fruits of the Spirit. Find out any place that Jesus said so. Yes, sir. Y ellos tenían esas cosas. Nosotros creemos esas cosas, pero deben estar en su lugar. Y ellas no deben ser establecidas como evidencias. En la Biblia no se dejó ni una sola cosa como evidencia del Espíritu Santo. Solo los frutos del Espíritu. Busque un lugar donde Jesús lo haya dicho. Sí, Señor. The evidence of the Holy Ghost is the fruit of your spirit. Jesus said so. By their fruit you shall know them. La evidencia del Espíritu Santo es el fruto de su Espíritu. Jesús lo dijo, por sus frutos los conoceréis. And the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, goodness, peace, gentleness, meekness. Amen. And the fruit of the enemy is enmity, hatred, malice, strife, and so forth. That's the fruit of the enemy. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, paz, bondad, mansedumbre. Y el fruto del enemigo es enemistad, odio, malicia, contiendas y demás. Estos son el fruto del enemigo. So you can judge by the way you're living where you're standing with God. If your whole heart is in love with him and you love him and are gentle and live with him daily, you know you pass from death unto life. Así que ustedes pueden juzgar por la manera que están viviendo, dónde es que están parados con Dios. Si están enamorados de Él con todo el corazón y ustedes lo aman y son dulces y viven con Él a diario, saben que han pasado de muerte a vida. If it isn't and you're otherwise, you're just impersonating a Christian. That's right. Which all carnal impersonations will certainly be exposed. We know that. Si no es así y ustedes están de otra manera, ustedes solo están personificando a un cristiano.
Correcto. Y toda personificación carnal ciertamente será expuesta. Nosotros sabemos eso. So, don't live that kind of a life. You don't have to. Why would you accept the substitute when the whole skies are above are full of the good and the real? Certainly, let me take God. That's what I want. Amen. Así que no vivan esa clase de vida. Ustedes no tienen que vivirla. ¿Por qué aceptar ustedes un sustituto cuando el cielo entero arriba está lleno de lo bueno y de lo real? Seguro. Déjenme tomar a Dios. Eso es lo que yo quiero. Amén. Now, did anybody come to be prayed for? If they did, raise your hand. We had the healing service this morning. I suppose then, this lady here. All right, sister, would you come forward, Dan? Our brother elder here, come now for the anointing. ¿Ahora vino alguien por oración? Si lo hizo, levante la mano. Tuvimos el servicio de sanidad esta mañana. Me supongo entonces, ¿esta señora aquí? Muy bien, hermana. ¿Pudiera entonces venir adelante? ¿Y nuestro hermano, un anciano aquí, pasará ahora para ungir? Brilla sobre mí. Brilla sobre mí. Señor, brilla sobre mí. La luz del faro brille sobre mí. Isn't he wonderful? Let's just bow our heads real quietly now. Just shine on me again now. Come on now. Everybody go, shine. Just worship him in your soul now. Getting quiet. The healing service is coming on. The message is over. Let's worship. ¿No es él maravilloso? Inclinemos nuestros rostros ahora en quietud y brilla sobre mí otra vez. Ahora, vamos, todos. Brilla. Solo adórenle a él ahora en su alma, ¿ven? Aquiétense. Viene el servicio de sanidad. El mensaje ha concluido. Adoremos. La luz del faro brilla sobre mí. Oh, brilla sobre mí. Señor, brilla sobre mí. La luz del faro brille sobre mí. Ser como Cristo. Ser como Cristo en esta vida. Yo quiero ser en mi jornada de aquí a la gloria. Yo solo anhelo ser como Él. Caminaremos en la luz, preciosa luz. Mira las gotas de gracia caer, brillan de día y de noche también. Del mundo Jesús es la luz. Todo santo de la luz proclame. Jesús del mundo es la luz.
Entonces sonarán las campanas del cielo. Jesús, el mundo es la luz. Recíbenos, Señor, mientras te adoramos. Caminaremos en la luz, preciosa luz. Mira las gotas de gracia caer. Brillan de día y de noche también. Del mundo, Jesús es la luz. Don't you just love that scouring out? You feel good, raise your hand. There's something about those old-fashioned songs, the old-time hymns. I'd rather have them in all these new worldly songs put in Christian churches. I like that old time. I like... ¿No aman ustedes ese restregar? ¿Se sienten bien? Levanten las manos, exprésenlo. Hay algo acerca de esas alabanzas chapadas a la antigua, los himnos antiguos. Yo prefiero estos que todos estos cantos mundanos nuevos que han traído a las iglesias cristianas. A mí me gustan a la antigua. Me gusta... Jesús cerca de la cruz. Tenme allá, preciosa fuente. Allí. De sanidad fluye de la fuente y el Calvario en la cruz, en la cruz. Más allá del río. I could go out of the world pretty easy when that's been saying, couldn't you? How wonderful. Has it all settled? You know, I'm glad I done settle it all up, aren't you? Me pudiera ir de este mundo fácilmente mientras está cantando eso. ¿Y ustedes? ¡Qué maravilloso! ¿Está todo arreglado? ¿Saben? Estoy contento que lo arreglé todo. ¿Y ustedes? The old account's all settled. Long time ago, I told him, Lord, I don't want any trouble down at the river. I want to be sure now. I want to know him. I want to know him. La cuenta vieja quedó toda pagada hace mucho tiempo. Le dije, Señor, yo no quiero ningún problema en el río. Yo quiero asegurarme ahora de eso. Yo quiero conocerlo a él. Quiero conocerlo a él. There's a big dark pit set before every one of us. We're headed that way. Every time our heart beats, we're closer and closer. But when I get there, I don't want to squirm like a coward. I want to wrap myself in the robes of his righteousness. Enter into it, knowing this, that I know him in the power of his resurrection. That when he calls, I'll come out from among the dead. Hay un gran pozo oscuro delante de cada uno de nosotros. Vamos en esa dirección. Cada vez que nuestro corazón late, nos acercamos más y más. Pero cuando llegue allí, yo no quiero retorcerme como un cobarde. Quiero envolverme en los mantos de su justicia. Entrar allí, sabiendo esto, que lo conozco a él en el poder de su resurrección,
que cuando Él llame, yo saldré de entre los muertos. My faith looks up to thee. Let's sing it now. Mi fe espera en ti. Cantémoslo ahora. Mi fe espera en ti. Thou hast taught us in thy most marvelous word. Our hearts just quiver with rapturing grace to know that we've passed from death unto life. It's all through the goodness of our Lord Jesus, who called us and has washed us in his blood and has presented us before the throne of God faultless, blameless. For he took our sins. We have no sins. Ahora, gran Maestro, como nos has enseñado en tu palabra tan maravillosa, nuestros corazones tiemblan con gracia de rapto, sabiendo que hemos pasado de muerte a vida. Todo es por la bondad de nuestro Señor Jesús, quien nos llamó y nos ha lavado en su sangre, y nos ha presentado delante del trono de Dios sin falta, sin culpa, pues Él tomó nuestros pecados. No tenemos pecado. God laid the iniquity of us all upon Him, and He was wounded for our transgressions. Oh, how we love Him, the great Lamb of God. Dios cargó sobre Él la iniquidad de todos nosotros, y herido fue por nuestras transgresiones. Oh, cuánto le amamos, el gran Cordero de Dios. And we pray, Father, that you'll give us utterance, expressions, that we can tell others that they might know Him too and love Him, for He loves them. Give us this grace. Y oramos, Padre, que tú nos des palabra, expresión, para que podamos hablarles a otros, para que también ellos lo puedan conocer a Él y lo amen, porque Él los ama a ellos. Danos esta gracia. Thank you, Father, for those newborn babies that just come into the kingdom of God. May they find a good church home somewhere, and there serve you until death liberates them from this old body of racked pains and aches, and present them before Him faultless, blameless, in the age to come with eternal life. For we ask it in His name. Amen. Y gracias, Padre, por esos bebés recién nacidos que acaban de entrar al reino de Dios, que encuentren una buena iglesia local en alguna parte, y allí te sirvan a ti hasta que la muerte los libere de este cuerpo viejo de tormento, dolor y achaques, y sean presentados delante de Él sin falta, sin mancha, en la edad venidera, con vida eterna, porque lo pedimos en su nombre. Amén.